Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy bien, Javier? ¿tú? Bueno, y hola a todo el mundo que nos estáis viendo hoy. Sí. Bienvenidas y bienvenidos a esta demo, que Muchas tenemos el gracias. placer de contar con Adis Artigal. Ya veréis el pedazo de diseñador que hemos traído esta tarde y que nos va a acompañar en el curso. Bien, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy contento de charlar contigo. Siempre me lo paso bien. Siempre aprendemos, ¿no? Nos Sí, sí, comenzamos a sí. enrollar y cambiamos la vida y le damos sentido un poco a todo. Mira, así como hemos venido como a hablar un poco como de la importancia del diseño visual y como de las capacidades que aporta, ¿no? A mí me gustaría como partir de una aclaración que al final, porque esta mañana lo hablamos, ¿qué es un diseñador visual? Pues al final un diseñador visual es un diseñador gráfico de toda la vida con un nombre ajustado a los tiempos que corren, ¿no? Me parece que el... Exacto, eso hoy te lo comentaba. Digo, ¿qué diferencia hay entre un diseñador gráfico y un diseñador visual o Es lo comunicador mismo. visual? Es lo mismo, lo que pasa es que, claro, un diseñador visual, o sea, el mismo, para mí es la misma cosa, lo que pasa es que con un término mucho más exacto, el actual, ¿no? El llamar diseñador visual, porque al final un diseñador gráfico trabaja con muchas más cosas que con gráficos, ¿no? Con muchos más recursos, etcétera, ¿no? Y es verdad que trabaja con imágenes, es decir, que hay como el denominador común. A mí me parece como más un término más actualizado y más real con los tiempos que corren. Bueno, hablando como de la importancia, ostras, yo creo que es que hay poco que hablar, porque es que, no sé, estoy en casa y pienso cómo sería mi casa sin diseño visual. O sea, es que estoy viendo portadas de libros, estoy viendo productos, estoy viendo unos botecitos de la farmacia. Todo, 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 todo tiene diseño visual. Si yo tengo que ir al metro, voy a necesitar el diseño visual para guiarme, ¿no? Si me voy al aeropuerto, exactamente lo mismo. Bueno, y en los tiempos que corren hay mucho más trabajo para el diseñador visual. Claro, Porque no, estamos hablando de la parte print, pero también la parte online, que bueno, se ha triplicado, digamos, el trabajo. Exacto, eso es muy interesante, ¿no? Como al final un diseñador visual es que toca las pantallas, pero también toca muchas más cosas. Así como que quería comentar, también creo que es importante quién va a hablar de este tema. Tú y yo llevamos muchos años en esto, ¿no? Hemos hecho como el cálculo de los años profesionales, tampoco vamos a entrar al detalle, pero bueno, eran más de 47 los que sumamos entre los dos, ¿no? Y al final muy, muy, muy influenciados por el diseño gráfico, ¿no? Yo ahora soy director de escuela, tú pintas, pero lo hablábamos de que al final como que en nuestro proceso el día a día somos como diseñadores, ¿no? Lo llevamos como muy en el ADN. Exacto. Eso me parece interesante porque al final también creo que una vida tiene mucho recorrido, normalmente nunca estamos haciendo como lo mismo. Pero me parece interesante lo que te aporta como el diseño, el pensamiento del diseño, ¿no? Que al final, si dices diseño visual es una disciplina dentro del pensamiento de diseño, ¿no? De las características que hacen diseñador, tanto a un diseñador de producto como a un diseñador industrial. Todas estas personas tienen como los mismos códigos de pensar, ¿no? O sea, como un análisis, una investigación, un análisis, una creatividad y una implantación en cualquiera de los diferentes medios o soportes. Bueno, ya como que hemos aclarado qué es el diseño visual y tal, nos vamos a hacer preguntitas, ¿no? ¿Te parece? Bien. Sí, ¿Os a ha ver, quedado claro o no? ¿Qué es el ¿eh? diseño visual? No, le estoy preguntando a la gente que nos está viendo si ha quedado claro qué es el diseño visual. Sí, perfecto. Sí, bien. Bueno, clarísimo, sí, clarísimo. Total, vale, perfecto, ya está. Ahora estamos bien, estamos ahí en carrera. Para adelante, ¿no? Entonces, ya le podemos dar para adelante, ¿no? Entonces, tú me vas a hacer preguntas y yo a ti No, también, ¿no? vamos a Nos estar vamos a charlando. preguntar. Yo te voy a lanzar una primera pregunta, que es, ¿Vale? ¿por qué te encanta el diseño visual? Hostia. ¿Por qué me encanta? Vale, yo voy a explicar. Yo creo que todos, sobre todo Aleix, estará de acuerdo conmigo y tú también, Javier. Yo Yo creo tengo que el ganas de hablar diseñador ya, ¿eh? visual. Me estáis aquí, ¿Qué? tengo ya con ganas de intervenir, me estoy cortando, que lo sepáis. Ahora no puedes, ahora no puedes. Ahora es Javier y yo. Tranquilo, que vas a tener ahí 3 cuartos de hora Sí, para... luego te vas a Vas a hartar de hablar. necesitar agua. Bueno, ya estáis viendo que tiene ganas, sabéis, de participar. Yo veo como el diseño visual, el diseño gráfico, la dirección de arte como una relación de amor.
que estás a ver, bueno, muchos años has estado a tope, otros años estás de bajona, y luego con el tiempo, porque yo voy a explicar claramente de dónde vengo. Yo vengo del mundo del graffiti y busqué una profesión para, claro, obviamente el graffiti no daba dinero, entonces busqué una profesión que me trasladara al mundo del graffiti, pero de una manera profesional. Entonces encontré una disciplina que era diseño gráfico, diseño visual. Y comencé a estudiar en una escuela muy pequeñita de mi población y luego ya hice el salto a Barcelona. Bien, yo estaba estudiando y ya me comencé a hacer trabajos de freelance y luego monté mi estudio y esto ya hace más de 21 años. Perfecto. Pero con el tiempo me iba cansando un poco del diseño. Me iba cansando porque quería a mí, bueno, al final lo que me va es pintar, hacer cuadros, hacer esculturas, toda la parte está más creativa. El diseño se me quedaba bien, me gustaba, pero quería algo más. Entonces, hubo una época que no me molaba, pero ahora, lo comentaba el otro día con Javier, ahora le doy el sentido de haber sido diseñador gráfico. Porque cuando tengo, sí que vendo cuadros por encargo o para particulares o coleccionistas, pero cuando me viene un encargo de una empresa que quiere una obra, detrás hay un discurso y esto el diseño me ha ayudado. Trabajar la parte conceptual, la parte estética y la parte de formalización. Y no solo un cuadro que estoy ofreciendo, sino es todo un concepto, todo un discurso argumentado y presentado. Y eso es brutal. Y por eso me encanta, a día de hoy, lo puedo decir en el 2022, que me encanta el diseño gráfico, el diseño visual. A mí también. Hace... ¿A ti qué? ¿Te encanta o no el diseño visual? Sí. Bueno, a ver. Mira, aquí hay, perdona. Sí, Tomás dice una cosa, entonces no viene a sustituir, sino a complementar. Exacto. ¿O a cuáles son las diferencias también de cada uno? Claro, viene. Yo me creía que me estaba sustituyendo el mundo artístico por el diseño, pero no, me está complementando, me está dando como otra noción, otra visión. Vale, yo iba a decir que a mí, si me haces esa pregunta de por qué me encanta el diseño visual, yo no sería capaz de responderte, porque como que forma tanto ya parte de mí. Que es que no, o sea, no me planteo ni si me encanta. Es como si te preguntan si tú te gustas, pues dices, pues no sé si me gusta o no, pero soy yo. Pues a mí me pasa un poco con el diseño visual, ¿no? Como que me ha hecho ser como soy, ¿no? Tengo una, o sea, me considero que tengo la yo prefiero hablar de diseño que de diseño visual, ¿eh? Porque el diseño visual me encanta, pero realmente para mí el diseño visual es como la conclusión del diseño, ¿no? O sea, cómo he acabado plasmando mi manera de pensar. Es como una forma de vida, ¿no dirías? Es una forma de vida. Para mí es una manera de pensar, sí, y una manera de ver las cosas, sin lugar a dudas. Sí, sí. Hostia. Bueno, una preguntita. A ver, es que esta te la hago porque a mí me apetece mucho contar cuál fue mi primer proyecto. ¿Cuál fue el primer proyecto por el que te pagaron? Guau. Claro, como he dicho antes, yo venía al mundo del diseño gráfico y con 20 años, claro, lo bueno del graffiti, perdón, venía del graffiti, pues comenzaba a hacer murales con permiso, bueno, éramos ilegales, pero luego ya vimos que nos daban permiso y hacíamos murales. Y entramos en el ayuntamiento, se nos veían bien, ¿no? En los ayuntamientos, en las administraciones públicas se nos ya veían bien. Yo comenzaba a toquetear un poco el ordenador. Yo tuve que decidir, ¿me compro un aerógrafo o me compro un ordenador? Y al final dediqué el dinero al ordenador. Iba indagando, iba toqueteando lo que sería Freehand, que ya desapareció, y luego Photoshop. Pero yo sin nociones, ¿eh?, de ordenador. Esto es lo que se dice, ¿no? Que la técnica siempre se aprende. Más vale fomentar la creatividad y la técnica la aprenderás. Eso es brutal. Y me quedé con esa frase que no sé dónde la escuché hace muchos años, pero bueno. Entonces... pues una persona del ayuntamiento que me daba permiso me dijo, ¿tú podrías hacer un folleto? Claro, yo tendría 20 años. Y un folleto, claro, yo te hago un folleto. Claro, comencé a indagar, a lanzarme. Comencé a lanzarme, hice el folleto y me pagaron. Me pagaron 25.000 pesetas de la época. Oh, está muy bien. Claro. Se está transformando el mundo graffiti en una profesión que es diseñador gráfico y con eso puedo generar dinero. Y a partir de ahí es cuando me puse más fuerte a estudiar y me fui a Barcelona y bueno, y bien. Fue mi primer encargo así. El mío caí, pensaba que era un primero, que era como prestigioso y chulo de contar, pero no. La verdad es que mi primer trabajo fue todo un reto, ¿vale? Es muy gracioso.
el producto se llama Atuncito, ¿vale? Y era... ¿Cómo? Atuncito. Atuncito, Atuncito, ese era el naming. Atuncito. Y era, al loro, ¿eh? Pero es que el naming, es que ahora cuando te cuente el producto vas a alucinar. Era un trozo, una galletita, una bolsa de ketchup, una bolsa de mayonesa y una lata de atuncito que te vendían en las gasolineras para los camioneros, ¿vale? Y tuvimos que hacer el diseño de eso. Yo me acuerdo, hostia, que claro, yo venía de la fotografía, de la moda y tal, y era como todo glamuroso. Y de repente que dije, ¿cómo el diseño tal? Pero fue como un buen reto muy interesante de hacer algo chulo y bueno con eso, ¿no? Que al final también es cuando una de las cosas también que me encanta del diseño es que cuando del diseño visual o tal, que cuando eres diseñador, cada pequeño proyecto que viene es como que te apasiona, ¿no? Y muchas veces proyectos que nunca hubieses imaginado que le ibas a encontrar como un jugo y una satisfacción enorme, porque no lo parecía, al final se convierten en proyectos apasionantes, ¿no? Aunque... Así nos ha ido también un poco a la profesión, pero está bien que está madurando, porque a veces poníamos más por delante el romanticismo y el qué bien que va a quedar en nuestro portfolio, y la parte económica o la parte de gestión la dejamos como a otro lado. Sí, pero bueno, pero eso no, eso yo creo que va madurando por suerte la pero profesión. Eso no, no lo podemos perder, de que cada proyecto que tengamos sea como un pequeño hijo, ¿no? O sea, al final... No, eso sí, pero también ganarnos la vida, ¿no? No, bueno, son dos cosas independientes, pero la ilusión de repente... hacer algo en lo que crees, intentar buscar la perfección, ponerlo todo. Eso, o sea, yo creo que, o sea, cuando nos quitemos de eso ya lo perdemos ahí como todo, ¿no? Aparte eso, sí, eso sí que es cierto, la motivación de cada proyecto, ¿no? De comenzar de cero, algo nuevo, eso es bonito. Eso vale. Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que quiero que me la hagas, ¿vale? Te voy a hacer otra. Vale. ¿Qué te ha aportado el diseño visual? ¿Vale? No el diseño en general, el diseño visual. Si quieres, empiezo yo a contestar, porque yo lo tengo que... Sí, ¿vale? Y luego te digo ya la mía. Vale. Claro, el diseño visual tiene algo como muy similar con respecto a la fotografía, que es una profesión de gente muy meticulosa. O sea, tienes que ser meticuloso y concienzudo para poder hacerlo bien. Entonces, a mí el diseño visual me aportó la capacidad de hacer, intentar hacer las cosas muy bien e intentar sobre todo hacer de que funcionasen. Luego, una de las cosas que para mí es como más maravillosa del diseño visual es la capacidad de desarrollar mundos. Al final, en casi cualquier proyecto que tú hagas de diseño visual vas a tener que desarrollar una identidad, una presencia, ¿no? Y al final es eso, es como de la nada, de repente como creas algo que tiene cuerpo y que cobra, es como que, por eso a esa asociación eso de... Eso es brutal, eso es muy bonito. Claro, eso, es muy eso, bonito. Eso a mí me flipa, y luego, bueno, todo el desarrollo que tiene. ¿Tú no has llorado cuando has visto un proyecto tuyo? ¿Eh? ¿No has llorado cuando has visto un proyecto formalizado? A lo mejor soy un poco friki, pero... No, yo no. Yo no, pero me he emocionado, no. sí, me he emocionado. Sí. Y luego lo que más, bueno, otra cosa es que opino que los diseñadores somos manipuladores profesionales, y hay que decirlo con todo el orgullo del mundo, o sea, al final... Los de marketing son peor. Los de marketing, lo que pasa es que sus intenciones son peores que las nuestras, pero sí que somos manipuladores en el sentido de que nosotros tenemos que ser capaces de... Bueno, tenemos que ser capaces, no, tenemos que generar emociones en nuestro público final, ¿no? Quiere decirse, si tú de repente estás haciendo un proyecto de una marca... Y pues tú sabes que empiezas a conocer, a investigar el terreno, tal, tal, y empiezas a ver como todo el mundo y los abanicos, lo que tienes para jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego tienes también ciertas cosas, como por ejemplo saber que el color naranja, a priori el color naranja al usuario le lleva algo barato. Pero claro, si tú a este color naranja le metes una tinta dorada, el efecto contrario es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, tú tienes una serie de elementos que tú utilizas con un objetivo, ¿no? Ahí hay una parte de manipulación, o sea, yo hago esto para conseguir como este efecto, ¿no? A mí son estas tres cosas, como la capacidad de hacer las cosas muy bien y buscar la perfección, la capacidad de desarrollar mundos a través de la identidad y las emociones, el generar emociones y conseguirlas, ¿eh? Te respondo yo, ¿qué me ha aportado al diseño visual o diseño? Voy a ser muy simple, o no voy a ser simple. A mí el conocer a personas, pero personas de toda índole. Yo creo que si estuviera en otro sector o en otra profesión, no hubiera conocido tantas personas
Como decía un profesor mío, sabemos de mucho, no sabemos de nada. Es decir, porque cada proyecto es diferente. A no ser que te especialices en algo, es que te van a pasar por tu estudio gente de todo tipo, desde músicos, cantantes, hoteleros, cocineros, deportistas. Yo digo casos reales que me han pasado. Herreros, contables, ¿qué más? Gente de todo tipo. Y me quedo con eso. Doctores, médicos también. Y esto de emocionarse, yo decía que yo me emocioné la primera vez que vi una valla publicitaria mía, que haría 5 metros, era brutal, ahí ver la empresa, bueno, se me cayeron las lágrimas. Pero el ver también a clientes cuando estás ayudando a formalizar su proyecto, también se han emocionado. Eso es brutal. Cuando han venido parejas de socios, y me ha pasado varias veces, y que se emocionan porque se le está dando forma a su proyecto, a algo que va, algo a su futuro, digamos, y eso no tiene precio. O gente que te viene con el bebé que ha nacido y hace 15 años que, bueno, que ya es un adolescente, ¿no? Está muy bien. A ver qué dice por aquí. Mira, yo coincido contigo también en esto, en algo que me parece muy interesante el diseño visual. La cantidad de proyectos de índole y ámbitos muy, muy, muy diferentes que puedes hacer. Es que no sabes por dónde te van a venir. No, y cada realmente proyecto es un mundo, y es verdad que tienes uno. A ver, yo, claro, también depende, esto depende mucho de la trayectoria de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre he tenido mi propio estudio, con lo cual tenía que buscar curro y tenía que buscar el curro que fuese. Y entonces, de repente, eso, cada proyecto es como un mundo, y en cada proyecto puedes aplicar unas técnicas unos recursos diferentes, ¿no? Y aparte eso, cada cliente es como un mundo, eso es muy, muy, a mí me encanta. Pero incluso cuando comienzas, yo me acuerdo de los primeros clientes que tuve, es que era brutal. Y luego sí que trabajas para multinacionales y gente así más reconocida o más caché, pero los primeros que tuviste, que pasan por tu estudio, eso es brutal. Eso era muy, muy guay. Mira, a mí otra cosa que me gusta mucho, 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 a ver, diseñar bien es difícil. Hay mucha gente que diseña porque ahora hablaremos de las tendencias, pero diseñar bien es difícil. Entonces, esto, que puede parecer tal, también tiene una cosa muy, muy positiva, es que al final tienes un recorrido muy interesante durante bastante tiempo. O sea, tienes una curva de crecimiento grande en diseño visual, y encima cuando esa curva acaba, tienes el diseño que es enorme, que te da muchísimas otras disciplinas, otros muchos terrenos donde evolucionar, ¿no? O sea, tú tuviste tu curva y terminaste montando un festival y ahora pintando, yo tuve mi curva y de repente terminé montando una escuela, ¿no? Luego, la cantidad de técnicas, disciplinas y soportes donde puedes... No podemos parar, estamos en una profesión que no podemos parar. Lo siento, pero si queréis parar y ver la tele, yo creo que aquí no. Pero eso es motivación, eso es muy... y ganas de hacer cosas. Eso es bueno, eso es guapo. Eso es muy motivador, sí. Bueno, y lo peor, yo lo tengo claro. Lo peor. Sí. Para mí, dila tú. Ahora... Vale. Para mí lo peor del diseño visual son las tendencias. ¿Tendencias? Sí. O sea, al final el diseño visual tiene una corriente... Eso lo comentábamos el otro día. Esta es guay. Tiene una corriente tendenciosa, quiere decir, si hay una corriente en la que de repente hay una corriente y todo el mundo hace lo mismo, ¿vale? Para mí eso pierde mucho valor, ¿vale? Porque al final yo creo que un buen diseñador es una persona que es capaz de hacer algo muy bueno dependiendo de cada proyecto y dependiendo de cada necesidad. Pero, bueno, me he adelantado porque al final vamos a hablar de esto en otra de las preguntas. Pero bueno, para mí quizás lo peor es eso, que haya unas corrientes tendencias y que haya muchos diseñadores que al final entren en eso y dejen, porque también es muy fácil. Al final yo pillo una línea que normalmente ha hecho una primera persona, que fue el primer innovador, y de repente esto funciona y es una corriente de diseño y todo el mundo la duplica en todos los países, ¿sabes? Antes era... Sí. Tal. Esto me parece que es un problema. Y yo de peor voy a ser como más crítico, que también la tendencia lo es, porque eso lo comentamos el otro día, que estamos viendo un producto de cosmética y luego estamos viendo un producto de moda o yo qué sé, otro tipo de sector, y es que son iguales. Están utilizando mismos patrones, mismas tipografías, mismos colores, y hostia, llega un momento que, perdón, que bueno, llega un momento de... Okay,
que nos dejamos llevar. Y lo peor para mí, aquí voy a ser crítico, yo creo que es la queja. Que, o yo, como lo he sentido, que a veces me he dejado llevar por la queja. O somos un sector muy, muy quejica. Con nosotros, con los clientes que nos pagan, que no me valora el trabajo que hago. Tenemos que soltar esas historias y ponernos a trabajar y hacer proyectos más ilusionantes. Sí. Lo de que el cliente es el enemigo, eso es como que cuando ese cliente es el enemigo, que no has sabido hacerle tú a un aliado, justamente. Claro. Eso, que no has sabido vender bien tu historia. Bueno, vale. Aquí por eso defiendo yo, perdón, de, vale, si quieres hacer lo que te da la gana o lo que tú quieres, pues búscate un estilo. Pasa esa línea, deja el diseño, pásate a ser más diseño visual barra artista, fomenta un estilo y que te contrate por ese estilo y así nadie te va a tocar lo que, vale, lo que está, se tiene que tocar. Está guay que hables de esto porque entramos con el siguiente tema que queríamos tocar, ¿vale? ¿No? De si existe el estilo en diseño visual. Te voy a dejar, yo ya te he dicho cuando estábamos hablando esta mañana que quizás ahí vamos a polemizar un poco. Esto me parece muy interesante porque da como más recorrido a la conversación. A ver, yo creo que no tiene que existir un estilo personal. O sea, que el estilo personal en el diseño tiene que ser el diseño excelente, ¿vale? Cada proyecto es un mundo que tiene unas necesidades y para mí los diseñadores de verdad son gente que hace cosas muy buenas, pero de mundos muy diferentes dependiendo de cada necesidad, ¿vale? Ese es como mi punto de vista. Entonces, como tú has puesto el tema, a lo mejor no coincidimos y entramos. No. Bueno, a lo mejor me pongo la etiqueta de pequeño artista, ¿no? De generar mi... Por eso ya no me... Sí me considero diseñador de base, pero estoy en otro... Me he transformado, que es lo bonito. Pero yo defiendo que cada uno tiene que buscar su estilo o su manera. Es que nos vamos a quitar una de problemas, una de sufrimiento. Claro, porque ya estás vendiendo, ya saben a lo que te están contratando, ya saben lo que vas a formalizar. Incluso te vienen con las imágenes que tú has generado, no sé, te hacen como tu propio mood, ¿no? Pero bueno, eso sería otro salto. Eso sería otro salto. Claro, lo que pasa es que esto es válido cuando al final lo que quieres es que te compren tu estilo, ¿no? O sea, pues por ejemplo, pues para cierto tipo de proyectos. Pero, por ejemplo, si tú tienes que hacer un proyecto de identidad, tú no tienes que marcar tu estilo, tú tienes que marcar el estilo que el proyecto... Claro, y yo hago identidades, continúo haciendo, pero claro, ahí me pongo en la piel del cliente y la metodología que tengo como diseñador. Pero yo no... ¿Que me vienen? Perfecto, lo hago. Y joder, después de 20 años haciendo identidades, pues claro que lo hago. Pero yo prefiero que me llamen por mi curro más artístico. Yeah. Pero, insisto, si no hubiera hecho diseño gráfico, diseño visual, comunicación, esto no hubiera avanzado en este aspecto. Yeah. Oye, y ya es la última pregunta que te voy a hacer. A ver, ¿qué sería si no hubiese sido diseñador? Yo lo tengo clarísimo. Respóndela tú, porque... No, bailarín o músico. ¿Ah, sí? Ah, ya te pega. Ya te pega. ¿Tú? Te voy a decir lo que no quería ser. Yo con... Desde los 16 hasta los 20 y pocos años... Estuve en un restaurante, pero restaurante batallador, desde pelando patatas, era de tapas, creando platos en la plancha, en la freidora, y hostia, estuvo muy bien porque podía pagar la carrera, iba a fines de semana y todo el verano, y ahí dije, yo no quiero formar parte de la restauración. Eso yo no lo sabía. Claro, es que tenemos muchos secretos. Bueno, tú sabes que Ferran Adrià empezó de lavaplatos. Sí. Empezó de lavaplatos. No había tenido relación con la cocina hasta que fue lavaplatos. Oye, pues, teníamos como, hemos estado hablando de que cada uno seleccionase como un referente interesante para que realmente os hablásemos de él muy rápidamente, en 2-3 minutos, como cierre de la... De la Hacemos, hablamos con el chat a ver cómo van. ¿Vais bien o qué? ¿Os está interesando? Sí, ¿no? Vaya palo, me voy a ver el fútbol o vamos bien. Javier me pedía, oye, busca un proyecto que te haya motivado, que te haya, no sé, como sacudido en el último año. Vale, pues yo os traigo
un estudio desde Suiza que se llama Studio Fashion. No sé si lo conocéis, pero son muy cracks, son dos personas. Ellos, ya veis, diseño visual, trabajan la tipografía de una manera majestuosa, trabajan la composición, trabajan texturas, pero es que no se quedan aquí. Están aplicando movimiento, a sus piezas. Por ejemplo, ¿ves al de... pica alguno? ¿Ves al de 40? Aquí a la... bueno, tú mismo. Es que no veo con... a ver, los de la derecha no los veo. Vale, pues este. ¿Este? El de arriba. Este, exacto. Ahora veis el tipo de trabajo que hacen, que es que no sé, esto es lo que me gusta. Por eso me quejaba un poco del diseño, de que se queda como muy estático. Esta gente no, esta gente están haciendo como piezas de diseño gráfico como estáticas, pero también con movimiento. Incluso va mucho más allá, están utilizando processing, están utilizando la programación en gráfico. Esto me parece alucinante. Esto sería nuevos lenguajes visuales. Vuelve a la home, porfa. ¿Ves al de Hermes? Vale. Disculpad, que no sé qué ha pasado. Está cortado. Espera, que acabamos esto. Vale. Te voy a explicar esto. Y es que no se quedan, lo que comentaba, no se quedan con la parte estática, sino ya introducen la programación y el movimiento. Pero son preciosos esta gente. Joder. Tuvimos el placer de verlos en Barcelona en una conferencia y brutal. Entonces, lanza la imagen que te he pasado. Vale. Pues esta imagen, no sé si la habéis visto, se convirtió en algo como muy, muy bestia en este verano de 2021, porque ellos en principio son dos personas en el estudio. Y uno de ellos estaba sacando el carnet de conducir. Claro, y si conocéis los libros de carnet de conducir, ¿no?, de autoescuela, pues llevan toda la parte, tienen como unos colores como muy marcados, sistema visual, unas tipografías, unas formas, y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este diseñador reflexionó, dice, hombre, ya que voy a ir en coche, ¿por qué no hago un trabajo autoproyecto reflexionando sobre el cambio de sistemas dentro del diseño viario? Y hizo este trabajo y fue bestial. Hubo muchos comentarios, si vais a Studio Fashion en Instagram lo veréis, en su web no está, pero fue una manera como que forma parte, ¿no?, de su día a día, y lo quiso aplicar en este fotomontaje y me parece brutal. Pero la gente decía, bueno, yo me iría a la montaña o no sirve para nada, no sabría dónde ir con este sistema, pero bueno, pero yo creo que esto trascende, esto va mucho más allá. Eso, mira, ahí Yolanda os lo está compartiendo, gracias. Y nada, Studio Fashion, mirarlo porque me parece que ya llevan años dándole y aún siguen ahí. Gracias. Vale, pues yo he intentado buscar un ejemplo como de diseño excelente que haya visto en los dos últimos años. Ya comienzas fuerte, ¿eh? Diseño excelente. Sí, para mí es fuerte. Excelente, y voy a explicar por qué. Y sobre todo es como lo descubrí gracias a Blanc. Hace como, yo creo que hace 2 años, ¿no?, que vino JJ. 2019 vino. Sí. Y para mí es, bueno, es un buen ejemplo de muy, 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 muy buen diseño. Muy buen diseño porque son proyectos de índole muy diferente, con intenciones muy diferentes, pero todos súper bien materializados. Y así por añadir una característica y una dificultad muy grande es como el tratamiento tipográfico que hacen cada uno de ellos, que no es nada fácil, unas combinaciones de tipografías que funcionan que te mueres, pero que son muy, muy, muy diferentes. Claro, normalmente los diseñadores tenemos nuestras combinaciones que nos funcionan y normalmente de ahí nos cuesta movernos, ¿no? Pero realmente es un trabajo que tiene una combinación de tipografía muy interesante. Voy a empezar, perdonad, si no os importa, voy a empezar por la web. Bueno, no sé si he dicho el nombre, el diseñador que quiero hacer como un pequeño homenaje es JJ Bertrán, Barcelona. Voy a enseñar un trabajo suyo. Tenéis la web, pero os invito a que veáis la web y analicéis muy bien toda la tipografía, cómo de repente, pues eso, este vino espumoso, no sé muy bien lo que es. Son joyas gráficas. No tiene absolutamente nada que ver, etcétera.
mirar este, por ejemplo, es como son dos mundos, dos sensaciones que te hacen llegar, etcétera. Pero me voy a parar, sobre todo en un proyecto, perdonad que tenga que salir y volver a compartir. Claro, como yo he contado con la cercanía, he contado con un poquito de ventaja que tú no has tenido, Raúl. Y yo sí. Esta mañana he llamado a JJ, ¿vale? Y le he dicho Claro, yo no voy a llamar a los suizos. Claro, tú no vas a llamar. Entonces, bueno, perdonad. Quería enseñaros como este proyecto, como tenemos poco tiempo, no voy a entrar en él, pero os invito a que lo veáis con detalle. En Instagram explica muy bien todo lo que hay conceptualmente detrás. Pero bueno, sobre todo quería como que vierais como el tratamiento, el tratamiento. A ver, yo, Yolanda, ¿esta es la botella de JJ que te has bebido este fin de semana o no? No, esa no es. ¿La otra? Vale, la otra es igual de buena. Os invito a eso, a que miréis mucho el tratamiento tipográfico. Pero bueno, como he tenido la suerte de poder llamar a JJ, me ha dado como material, ¿vale? Entonces, nada. Bueno, mirar esta pequeña joya de etiqueta. No cuento muy bien de lo que es porque creo que lo podéis ver en su Instagram. Cuenta la historia mucho mejor de que os lo pueda contar yo. Nada, la botella me parece una brutalidad. O sea, me parece que justamente en el vino lo que tienes que hacer es que dentro de un expositor en el que tienes 300, 400 botellas, como puede ocurrir, de repente tu botella destaque, y me parece que este es como el caso. Voy a poner un pequeño vídeo para que veáis lo que hay detrás, que comprendáis. No voy a explicar mucho más, os voy a poner esto y os voy a poner unas imágenes de tres bocetos. Primer boceto, creo que este proyecto se explica en un vídeo YouTube que os vamos a colgar, que tenemos una charla con JJ en la que habla de su trabajo y yo creo que llegó a explicar este proyecto. Pero bueno, esto yo no lo había visto y lo he descubierto hace un rato que me lo pasó JJ. Me parece alucinante cómo ha ilustrado todo a mano y luego lo ha puesto con sus... Bueno, esto es lo que me parece... Aparte se tira tiempo, ¿eh? Que sus proyectos no son fast, que son necesitan su elaboración. A lo mejor está 3 o 4 meses para hacer una etiqueta. Sobre todo que es que lo interesante es que conceptualmente hay algo potente y sólido detrás y luego la materialización es exquisita, ¿no? Y ya por último esto. Nada, un pequeño homenaje porque la verdad es que es un excelente diseño y quería como compartirlo. Y nada, bueno, ahora ya le toca a Alex. ¿Le presentas tú y yo hago algún comentario? Mira, por aquí dicen top, top. Muy guay. Bueno, Raúl, tenemos que dar paso a Alex. Ah, vale, perdona. Bueno, bien, perdona. Es que estaba leyendo el chat y bueno, me despista un poco. Bueno, voy a ser muy breve. Alex Artigal, fundador de byfamilia.com, revisar su trabajo. Entonces, cuando hablaba hace meses con Javier, buscamos una persona que fuera como el tutor, que tuviera una parte muy importante dentro del curso de diseño visual. Y buscamos esta figura de muy buen diseñador, pero también muy buen docente, muy buen orador. Ya lo vais a ver. Porque hay muy buenos diseñadores, pero aparte el compartir su conocimiento, pues hay a veces que nos cuesta más a unos que a otros. Entonces, encontramos a esta persona que era Alex, le hicimos la propuesta y súper interesante. Y aparte, lo que buscamos era un profesor diseñador que estuviera en activo. Una persona que estuviera en activo, que os pueden hablar de números, os va a hablar de sistemas visuales, os va a hablar de tipografías, os va a hablar de colores, pero os va a hablar del día a día que un estudio de diseño está teniendo cosas que nos está pasando. Y esto es lo más real. Y esto es donde hay que estar. Yo, todos los profesores que me han marcado más han sido los que han trabajado como freelance o han tenido su propio estudio, porque están con su día a día y están con la profesión directamente. Bueno, no me enrollo más. Sí. Alex Artigal, byfamilia.com. Solamente voy a añadir una pequeña cosa. Que sea algo malo, Javier, que sea algo malo, porque es que me estáis poniendo el listón tan alto que va a parecer. Es del Barça. Bueno, es fatal eso, fatal. Ya sabía que algo malo había ahí, pero bueno, sobre todo. Lo he dejado.
Hay muchos profesionales muy, muy buenos en lo que hacen, pero no muy buenos profesores. No muchas veces eso tiene que ir asociado a ser un buen profesor. Al final yo creo que ser un buen profesor, ahí hay una parte de vocación como muy, 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 muy importante. Y a mí me dejaste loco en 2 minutos cuando me dijiste tu relación con la docencia, me encantó. Y la verdad es que bueno, luego creo que hemos empezado a trabajar y muy rápidamente ha surgido esto de trabajar con un bien común y por un objetivo, cosa que me gusta mucho. Y nada, yo estoy muy contento de tenerte y tengo ganas de escucharte. A mí en particular el tema de ser diseñador gráfico me ha ayudado. Hay una frase del John Berger que decía que es que digamos, el ser diseñador, el trabajar en aspectos visuales, lo que te aporta es entender a ver, ¿no? Aprender a ver. No es, no, que el ver no es una cosa que pasa como algo mecánico, sino que hay una interpretación, ¿vale? Y al final el ser diseñador, diseñadora, lo que nos permite es en aprender a cómo vemos el mundo exterior. Al final, todo lo que pasa con ojos abiertos está dentro del diseño. Es diseño visual, un coche, una silla, una casa, una montaña o un mar, ¿no? Al final es un poco de entender a aprender a ver, que es lo que decía John Berger, ¿no? De que aprender a cómo ver, no a ver solo. Y después una otra cosa que creo que es interesante, que yo comentaba Javier, que decía que somos unos manipuladores. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido que es que cualquier persona que está comunicando algo está manipulando, porque el comunicar no es transmitir un mensaje, no es una idea, sino que hay un vehículo, hay un coche, que lo que haces es que lo transportas, y cuando está transportando hay una parte nuestra que siempre está metida ahí, que lo que hace que al final es manipular. Y le puedes decir manipular o le podemos llamar interpretar, ¿no? Pero siempre que hay una parte de manipulación, porque es que si no, no seríamos personas, seríamos robots. Con lo cual, este concepto manipular, yo creo que también se puede decir como si, al final es como interpretar. Vale, entonces, ¿yo puedo compartir pantalla? Javier, ¿me tienes que dar permiso? Lo voy a intentar. No, me tienes que dar permiso. Mira, Luis, si no cuando te ha salido, estabas hablando y yo tengo el tiempo. Claro, claro, es que es interesante porque yo una de las cosas que me ha ayudado mucho el diseño es, por ejemplo, a leer fotografía, a leer arquitectura, a leer productos de diseño industrial, a leer cualquier cosa. Y claro, ¿qué te aprende el diseño gráfico, el diseño visual? Porque para mí es lo mismo, es diseño de lo que se percibe por los ojos. Eso es el diseño visual, pero es igual que el diseño gráfico. A veces es con tipografías, a veces con colores, a veces con fotos, pero al final es todo lo que se percibe. Pues bueno, al final es lo mismo, utilizamos todos los mismos mecanismos, porque no nos estamos inventando nada, ¿no? Y ver es interpretar y comunicar es, como dice Javier, es manipular. Pues bueno, sí, porque hay una interpretación. Yo voy a dar clase de identidad y lenguajes gráficos, ¿vale? Y como estaba antes Javier y Raúl, para mí un poco la clase que os voy a dar va a ser lo que yo sé hacer. Y con eso os lo digo todo y no os digo nada, en el sentido de que cada uno explica lo que sabe, no voy a explicar nada de lo que no sepa, ¿vale? Y con lo cual vais a aprender, vais a ver, a entender cómo yo trabajo, cuáles son mis mecanismos de proyectar, cuáles son mis análisis, ¿no? Y cómo yo entiendo el diseño. Y un poco la clase va en ese sentido, ¿no? Un poco en entender cómo yo entiendo el diseño gráfico, cómo yo entiendo los lenguajes gráficos y todo el tema identitario, ¿vale? Entonces, a ver, segundo. El objetivo de la asignatura, ¿vale? Para mí es muy importante que cuando terminéis el curso entendáis cómo se crea, ¿no? El lenguaje gráfico es muy importante. No solo hacerlo, sino entender cuál ha sido el procedimiento y cómo se puede crear. Porque si vosotros no entendéis cómo se crean los lenguajes gráficos, las identidades gráficas, nunca vais a saber construir, ¿no? Al final hay una parte que de metodología que es teórica, ¿vale? Pero a la vez está vinculada con el análisis, no es teórica pura y dura, sino como veréis ahora a continuación, me gusta mucho mezclar todo lo que es teoría con análisis de algo real, ¿vale? Con lo cual me permite explicar la teoría sin un ejemplo
no es comprensible. Y después hay otra vertiente, que es la práctica, que será cuando nosotros desarrollemos todo lo que hemos aprendido de otros ejemplos, lo aplicaremos en la parte práctica, que será en este proyecto, ¿vale? Con lo cual, resumiendo, tendremos tres sesiones, que ahora os voy a explicar un poco de la segunda, ¿vale? Un ejercicio que vendrá a ser un poco el inicio de cómo trabajamos ideas y formas. Un fin de semana, viernes, sábado, que será, domingo, que será o la iniciación al proyecto, y tendremos 7 tutorías, que lo que veremos hacer es un poco lo que sería un trabajo de estudio, ¿no? Cómo empezamos por conceptualizar, qué mecanismos tenemos para construir esta identidad de lenguaje gráfico, iremos viendo cómo se va evolucionando con, digamos, con una relación, digamos, de tú a tú, ¿no? De que, bueno, tú enseñas esto, yo te propongo esto. No me gusta mucho proponer. No soy de ese tipo de profesores que dice, no, el alumno que lo haga nada, yo no voy a hacer nada. A mí me gusta colaborar, ayudar. Evidentemente lo vais a hacer vosotros, pero pienso que mis capacidades y mi conocimiento, la gracia de ser profesor es poder compartir, y con eso me gusta mucho opinar, ¿vale? Digo porque a veces es una de las cosas que a mí me resulta muy incómoda, que, y cuando tiene un profesor, que siempre hay esta distancia, ¿no? A mí me gusta cargarnos la distancia de opinar, ¿no? Yo opino, y si te gusta bien, y si no, te coges otro comentario de otra persona en la clase, lo que sea, pero sí que yo soy muy participativo, ¿vale? Entonces, habrá 3 clases. La primera será todo el tema conceptual, ¿no? Veremos las ideas, las formas, cómo se construye esta relación de vínculo entre idea y forma, ¿no? Cómo las formas nos dan ideas. La segunda clase, que es la que veremos hoy, ya aquí es la formal, digamos, la parte donde analizamos cómo se crean estos lenguajes gráficos. Y al final, la tercera clase sería ver todos ejemplos de tipos de entidades, ¿no? Con tipografía, entidades flexibles, entidades con geometría, entidades que son súper rígidas, que se hacen con logotipo, otras que son más de sistema gráfico, ¿no? Ver un poco de que identidad lo es todo. Al final, cualquier cosa que tenga una formalización tiene identidad, ¿no? Pero bueno, se puede hacer con entidad que sea muy modular, que sea muy rígida, ¿no? Al final, veremos maneras de resolver una identidad que no es única, sino que es muy, muy variable, ¿vale? Con lo cual, ahora veremos la clase 2, una parte, ¿vale? Que se llama los lenguajes gráficos y las identidades, ¿vale? Si queréis ver un poco el trabajo que llevo desarrollando durante unos años, vais a Instagram o al website que os ha dado Raúl y veis un poco, nada, un poco el tipo de ejercicios o de proyectos que realizamos en el estudio, ¿vale? Entonces, empecemos. Si queréis cortar, que alguien encienda el micro y hable o cualquier cosa, no hay problema. Las clases son participativas completamente. Hoy, como es una demo y hay mucha gente, pues no lo he planteado así, pero si alguien quiere participar o se guarda la pregunta, después lo hablamos, ¿vale? Hoy veremos qué es un lenguaje, qué es un lenguaje gráfico, qué es un sistema gráfico. Otro punto, el 5, muy importante, es entender la funcionalidad de un sistema gráfico, ¿no? Cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan, cuáles son, digamos, la explicación de por qué funciona. Veremos qué es, al final, una entidad gráfica a nivel teórico, ¿vale? Y después veremos en el punto 7 y 8, que para mí es como la esencia de la clase, por eso he querido hacer un poco la clase esta, para que entendáis un poco la manera como yo trabajo, ¿no? Que es los elementos que tenemos para crear un lenguaje gráfico de identidad y los recursos, que es muy diferente, ¿no? Los elementos ya veréis que es una cosa, y los recursos es el cómo los utilizamos, ¿vale? Entonces, para empezar y no atascarme, un lenguaje es ese sistema de comunicación, muy importante de comunicación, que se estructura con unos principios combinatorios, ¿no? Al final es unas reglas. Hay un contexto, hay unos elementos estructurados y hay unos principios a partir de los cuales se puede construir, ¿no? Esas reglas. Eso sería la definición del lenguaje, ¿vale? Si esto resumimos, podemos decir que cualquier lenguaje es un sistema que es de comunicación, que está estructurado, es decir, tiene una estructura, ¿vale? Con unas combinatorias, es decir, un lenguaje escrito tiene unas letras, unas palabras que sirve para comunicar, que está estructurado de una forma, una frase, un párrafo, y que se combina de una forma establecida y en un contexto terminado, ¿no? Es lenguaje visual, lenguaje escrito, es un lenguaje musical, ¿no? Pero al final hay un contexto que determina ese, digamos, la pertenencia de ese lenguaje en un sitio, ¿no? En un contexto social, en un contexto, digamos, temático, ¿vale?
el lenguaje gráfico vendría a ser lo mismo, pero aplicando la palabra gráfica. Pero es que es importante para que todo el mundo entienda que de dónde venimos, ¿no? Que al final es un lenguaje, es decir, es un sistema que sirve para comunicar, muy importante en nuestra profesión, que está estructurado con unas normas o unos principios combinatorios, formales y otra vez un contexto de uso, ¿no? No es lo mismo hacer un lenguaje gráfico para una sociedad o para un país que en otro, ¿no? Eso, tenemos ejemplos varios de colores o de formas, letras, que en una época determinada simbolizan una cosa, en otra época determinada otra, colores para partidos políticos que en un país son progresistas y en otros son conservadores, ¿no? Pero al final, el contexto para un lenguaje es hiper, hiper importante. ¿Vale? Con lo cual, al final es lo mismo, sistema gráfico de comunicación estructurado y con combinatorias, ¿no? En un contexto. ¿Vale? ¿Qué es un sistema? Pues un poco es lo mismo, porque cuando hablamos todos de sistema gráfico, lo que estamos creando es un lenguaje gráfico. Un sistema, la definición, es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos uno de los demás componentes. Al final, esto, si nos paramos a pensar, es lo mismo que el lenguaje, ¿no? Hay unos elementos que están en interacción, que funcionan como un todo. Un lenguaje, al final, le da una importancia al todo mucho más importante que la suma de las partes, ¿no? Y este sistema o este lenguaje, al final, es distinguible, es decir, se entiende o existe porque hay unos límites o normas, ¿no? Sin esas normas, sin esas reglas de uso, no se puede articular ningún sistema, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un sistema visual o sistema gráfico, es una familia, es unos dibujos animados, ¿no? Aquí hay un contexto, es para, digamos, para televisión, hay unos personajes, unos elementos que se combinan, tiene unas reglas combinatorias, por ejemplo, los ojos todos son redondos, totalmente circulares, la pupila es muy pequeña, si os fijáis, tienen cuatro dedos, no tienen cinco, ¿no? Tienen la nariz de las mujeres, es de una forma más triangular, y la de los hombres es más circular, menos el niño. Entonces, hay como unas reglas, hay unos elementos que hacen que sea o no sea, ¿no?, ese sistema, ¿no? Al final, una tipografía es al final un sistema con unas letras determinadas, con un ascendente, un descendente, una manera de condensar, en este caso condensado, es negrito, hay números, hay letras, ¿no? Hay todas unas reglas que se pueden traducir, se pueden entender a partir de lo que sería un sistema, ¿no? Elementos que se combinan con unos límites, ¿no? O una entidad editorial o comunicativa, ¿no? En este caso, estas piezas comunicativas del museo, ¿vale? Al final es una tipografía determinada que se repite en diferentes alturas, ¿no? Con unos colores, unas formas muy geométricas, pero lo mismo, es un elemento que entra en interacción con unos límites, unas normas que las definen para estar dentro de ese sistema, en este caso gráfico, ¿vale? ¿Alguien está abierto el micro? Vale. O un sistema de pictogramas o de iconos del teléfono también tiene unas normas, unos límites que son, tiene que tener la esquina redondeada, es realista, tiene un punto hiperrealista, pero es con colores planos con un punto de transparencia, ¿no? Que están colocados en un contexto de un teléfono móvil, pero al final es un sistema, ¿vale? Y se pueden siempre analizar los elementos y las reglas que hacen que ese elemento sea, lo podamos decir que está dentro o fuera del sistema, ¿vale? O unos pictogramas, este caso de Otto Eicher de las Olimpiadas de Múnich del 72, pues bueno, los elementos de los pictogramas con las líneas con un resorte determinado para las personas y para el artefacto, digamos el caballo, la bicicleta es más delgado, los ángulos siempre de 45 grados y de 90, no hay otros ángulos, la cabeza siempre es circular, ¿no? Hay una retícula muy determinada, ¿no? Pues bueno, siempre al final podemos determinar sistema con elementos y con reglas de uso, ¿vale? O ahora que ha fallecido desgraciadamente el Bofill, Ricardo Bofill, pues bueno, en este edificio pues pasa lo mismo, al final es un elemento que tiene unas reglas, pues elementos muy verticales, con ángulos rectos, este concepto de del crecimiento, ¿no? Que sube, que baja, ¿no? No hay formas redondas, ¿no? Hay unos elementos y unas maneras de usarlo, ¿no? O un sistema de modular de sillas y mesas, en este caso de este francés, no me sale el nombre ahora, ¿vale? O en un equipo de fútbol hay unas personas, unos jugadores, unos roles que se relacionan entre ellos y que consiguen un sistema que es, digamos, al final es más importante la suma que no los elementos por separado,
¿Vale? Esto sería lo que sería un sistema. ¿Qué es un sistema gráfico? Pues bueno, un sistema gráfico es lo mismo. Al final es este conjunto de elementos gráficos, en este caso, que interaccionan y que funcionan como un todo, ¿vale? Resumiendo, este concepto del sistema gráfico, lenguaje gráfico, es elemento que es un conjunto complejo, ¿vale? Hay bastantes elementos coordinados que son elementos gráficos que están, funcionan en interacción, es decir, que no va uno separado del otro, y sobre todo estas normas, límites o recursos, ¿no? Que lo que hacen es definir cómo es ese sistema gráfico, ¿vale? Al final, el resumen sería elementos gráficos que se usan con unos recursos, límites o normas, ¿vale? Que al final es lo que haremos en nuestro curso, ¿no? Entender que para esa identidad gráfica, este lenguaje gráfico, qué elementos tenemos que tener, ¿no? Y cómo los vamos a usar. Es así de sencillo, pero al final es el pan de cada día, ¿no? Es decir, ¿qué cojo y cómo lo uso? Y porque cómo lo uso cambia completamente el resultado. Yo ya llevo años dando clase y hago ejercicios donde doy el mismo elemento, es decir, un círculo y un cuadrado, y hay 30 ejercicios completamente diferentes. ¿Por qué? Porque estos límites o estos recursos o estas normas, cada uno lo interpreta como quiere, ¿vale? Con el mismo elemento, diferentes normas. Yo tengo este ejemplo que siempre lo pongo, que me parece espectacular, porque, como un ejemplo de sistema gráfico, ¿no? En este caso, esto es en el sistema gráfico donde hay de una parte conceptual y una parte formal, ¿no? Que a la vez va un poco ligado a la mano. En este caso, hay unos elementos y unos recursos, ¿no? Los elementos que podemos ver en esta foto son, por un lado, veis el padre, la madre, el hijo, ¿no? A nivel conceptual es la familia, ¿no? Esta familia, el padre tiene una camiseta con las líneas horizontales, ¿no? Y la madre vertical. Pues bueno, la madre y el padre, cuando se suman, ¿qué hacen? Un hijo. Un hijo, en este caso a la derecha, y se supone que es un hijo. Claramente aquí nadie lee que sería un sobrino, ¿no? Es el hijo. ¿Por qué? Porque la suma del padre y la madre hace un hijo. En las líneas horizontales y las verticales y las sumas hacen estas formas, digamos, cuadradas, ¿no? Pues un poco aquí, si esto fuera un sistema gráfico, podríamos decir que los elementos que se ha usado en ese sistema gráfico es líneas verticales y horizontales, el color, porque la foto es blanco-negro, o sea, son solo negro, aquí no tenemos más información, y a partir de la utilización de la superposición, que sería metafóricamente cuando una persona con otra, digamos, está copulando, se juntan y el resultado es un niño, ¿no? Pues esto sería un ejemplo de un sistema gráfico, elementos y unos recursos de composición, ¿vale? Al final, lo que os comentaba antes, que estas combinaciones es lo que nos determina qué pasa, ¿no? Y estas combinaciones también nos determina si el sistema funciona, ¿no? Y aquí hago siempre un ejemplo donde no, digamos, no todo vale en un sistema gráfico. Y no todo vale en el sentido de que lo que importa en si funciona el sistema gráfico no son los elementos por separado, sino cuando los coges todos juntos y los analizas, ¿no? No, tú te vas a la montaña, estás con dos amigos, ¿no? Por ejemplo, son españoles, hablas en español, y de repente aparece pues un inglés. Este inglés le va a costar meterse en el grupo por temas lingüísticos, culturales, esta minoría, entonces este grupo a él lo está rechazando, ¿no? Este elemento no pertenece en el grupo. En cambio, si de repente aparecen dos ingleses más, ahora ya es un grupo multicultural donde las personas que eran españolas ya se empiezan a meter porque, bueno, ya es un tema más de un pupurri. Aparece otra francesa, pues lo mismo. Ahora, de repente, aparecen mujeres, cuatro mujeres, una mujer. Esta mujer, al ser, por ejemplo, todos chicos, esta mujer queda aislada porque, de repente, pasa que cuesta más lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No es un problema la mujer, no es un problema los ingleses. No es un problema de español, es un problema de que depende de la suma de los elementos, cuando se interaccionan, cambia completamente el sistema, ¿vale? Ahora tengo un ejemplo que me sirve mucho para explicar esto, y en clase lo vemos siempre, por eso siempre vemos el sistema con los elementos en conjunto, no nunca decir yo tengo la tipografía, ¿funciona o funciona? Yo diré, bueno, funciona, depende de qué más le pongas. ¿Este cuadro con esta tipografía funciona? Mejor la tipografía es clásica y el cuadrado es contemporáneo. Busquemos un equilibrio para que junto con el color verde fluorescente te dé un tono pues, moderno, pero sin pasarse, ¿no? Sin ser tecnológico, ¿no? Pues al final, ¿es válido la tipografía? Depende de con qué más lo uses, ¿no? En este caso, y he hecho como un ejemplo, que entendáis lo que estoy intentando explicar, es si aquí
os dijera que hay un elemento que sobra, seguramente todo el mundo nos diría, ¿no?, que el del medio, ¿no? Porque el de izquierda es horizontal, el de la derecha es vertical, y aquí en el ángulo te marca mucho, ¿no? Pues si tuviéramos tres piezas, yo os diría, no, el del medio no hagas nada con diagonales, porque tienes dos piezas que son vertical y horizontal. El ángulo es recto, no es diagonal nunca, ¿vale? Ok, pero si de repente en esta colección de piezas le metemos otra que tuviera líneas verticales y horizontales, ¿qué pasa? Que hay duda, porque de repente el primero, que son cuadrados, sí que es verdad que sigue los ángulos del segundo y del tercero, pero este tiene 8 y en cambio los otros tienen 4 elementos, ¿no? Entonces diría, aquí a lo mejor me costaría deciros, ¿qué pasa si de repente en ese sistema gráfico le metemos otro elemento, que es este primero, que está un poco entrando a asemejarse con diferente angulación, pero el mismo ángulo, pero diferente posición, al cuarto, ¿no? Pues bueno, de alguna manera el segundo, que antes estaba como así, asá, ya queda fuera, porque hay 4 que tienen solo 4 líneas y este realmente queda fuera, ¿no? Sería clarísimo. ¿Qué pasa si de repente el tercero lo cambiamos y le ponemos discontinua? Amigos, ahora ahí cuesta un poco más leerlo, ¿no? De repente dices, vale, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer que sea discontinua, vamos a hacer que son 4 los que tengan 4 líneas, va a ser por un tema de ángulo, ¿no? Aquí el segundo y el tercero, hay duda, ¿no? Primero, tercero, el cuarto y el quinto serían como los que pertenecen al sistema gráfico, y los otros, y hay más duda. Pero si de repente el primero le cambiamos el color, claro, al haber aparecido uno con color, los otros 4, aquí ya empieza a estar fuera del sistema, porque hay una característica nueva que hace que los demás se unan, ¿no? Este aparecer nuevo hace que los otros pertenezcan, ¿vale? Podría ser así. ¿Y qué pasa si de repente todos son diferentes? Aquí a lo que pasa es que hemos dado la vuelta al círculo y hemos vuelto a empezar. Cuando todos son tan diferentes, todos son susceptibles de estar en el sistema, ¿no? Es como decir, no quieres que nada sea diferente, que uno no sea raro, pues todos son raros, ¿no? Al final es este concepto de cuando hay mucha diferencia, todo encaja, ¿no? ¿Vale? Esto, ¿por qué os quiero comentar? Pues cuando trabajemos el proyecto, siempre todo irá articulado a grupo de elementos, grupo de recursos y grupo de piezas que se van a hacer, ¿no? Cuando tenemos una pieza, no es la pieza, sino es la pieza en función de las demás piezas, ¿no? Porque por algo es un sistema gráfico, digamos, un cúmulo de piezas, no es una pieza sola, si no haríamos un póster, ¿vale? ¿Qué es una entidad gráfica? Pues es lo mismo, al final es ese sistema, que es un lenguaje, porque le he puesto lenguaje, pero la definición es el sistema gráfico, que hace referencia a aspectos visuales, bueno, que al final es visual, que explica una organización, que comunica un evento, un producto, etcétera. Al final es un sistema gráfico, es un lenguaje gráfico, ¿no? Estamos creando identidad. Y ahora viene un poco la parte, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Ahora vemos la parte que sería, analizaremos, que iremos viendo en todo el curso, donde encontramos los elementos que tenemos como diseñadores gráficos, diseñadores gráficas, para crear un lenguaje gráfico, y los recursos que existen, que hoy he listado unos cuantos, iremos viendo a lo largo del curso, para crear identidad, ¿no? Elementos y los recursos, ¿no? Pues, y sobre todo lo que haremos mucho es analizar, ¿no? Yo lo que me gusta es que hay una frase que después saldrá que habla de que tú no puedes escribir si no sabes leer, ¿no? Si antes de poder hacer una novela hay que leer muchas novelas, ¿no? Y la clase está pensada sobre todo para aprender a leer las identidades, aprender a leer los lenguajes gráficos, ¿no? A coger el bisturí y empezar a diseccionar un poco lo que serían trabajos hechos, reales, que nos permiten aprender. ¿Y eso es copiar? No, no, eso es lo que ha hecho todo el mundo a lo largo de la humanidad. Es aprender, es conocer lo hecho para poder sacar conclusiones, porque nadie va a que nadie crea desde cero, todos creamos a partir de un legado que tenemos del mundo del diseño, el mundo visual, y lo que haremos un poco aquí es entender y saber leer ese legado, ¿no? Pues bueno, a modo de resumen, digamos, ¿qué disponemos? Pues primero de todo es la tipografía. La tipografía es el vehículo, es el coche, es la moto con la bicicleta que nos permite llegar a buen puerto. Al final la letra es la manera de comunicar ideas, conceptos más fácil, ¿no? Una palabra, un nombre, una frase. Claro, tenéis que aprender a conocer todas las tipografías y a usarlas, ¿no? La tipografía se puede usar desde una forma completamente neutral, fría, monoespaciada, estructurada, o se puede usar haciéndola grande, ocupando de manera desproporcionada un espacio, ¿no? Con solo un color.
y el negro se puede usar de una forma elegante, sofisticada, con poco contraste. Se puede usar desde un juego como visual de mezclar como palabras y apellidos, ¿no? Usando en este caso digamos, el relleno y el outline, ¿no? ¿Vale? Del nombre y el apellido. Se puede usar la tipografía creando falsas realidades de perspectiva, ¿no? Explicando un poco esta idea, como en este caso del desprendimiento como de espacios de edificios, ¿no? Este falso 3D. Se puede usar haciendo jerarquía con título y subtítulo y este punto como alegre y festivo. Se puede usar haciendo como este concepto de la S con las palabras, ¿no? De la inicial haciéndola con el mismo nombre. O sea, al final aquí hay mil y un recursos que nos permiten crear identidad y lenguajes gráficos con tipografía, porque al final la tipografía es el primer elemento y el último, ¿no? No se puede hablar sin verbalizar palabras, ¿no? Y al final color no hace falta, pero siempre tendremos que poner letra. Con lo cual siempre digo, aprender todas las tipografías, todas las nuevas, las viejas, ¿no? Es que esto nunca sobra. También se puede usar tipografía de una forma más, digamos, desenfadada, esta cosa de trabajar con diferentes tipografías mucho más ecléctica. Se puede simbolizar las ondas de la música a partir de cambio de tamaño, ¿no? Se puede usar tipografía con diferentes, digamos, alturas para trabajar algo un poco así más vasto, más de tipografías de madera. Se puede repetir un poco, porque es un poco, al final, tipografía es como elemento principal, ¿no? Desde cosas de asemejar palabras a ciudades por estilos tipográficos, ¿no? Nueva York así en mayúscula y París como así con la H del jamás de más, digamos, parisino. Se puede utilizar tipografía para que escale en la página, para que vaya de izquierda a derecha, ¿no? Este punto responsivo. Se puede como trabajar la lectura por diferentes lados, ¿no? En este caso, por arriba empieza el my, después seguir por aquí el sister, ¿no? Y esa marcha, ¿no? My sister es un poco esta cosa de dar la vuelta, ¿no? Creando movimiento, ¿no? O la tipografía como algo, digamos, modular, festivo, que se mueve, ¿no? Que tiene este punto más ornamental, pero al final también es comunicativa, ¿no? Después, otro elemento que tenemos como diseñadores para trabajar, ¿no? Que es la geometría. La geometría como elemento constructivo es genial, ¿no? O sea, dividir el espacio, en este caso, con positivos y negativos, con la tipografía, ¿no? En el negro, blanco, blanco, negro, es trabajar con esto el positivo negativo, a trabajar con diferentes texturas a partir de formas geométricas. También puedes crear temas tridimensionales con este póster mítico de Elvin Crowell, ¿no? El tema del cubo isométrico. Se pueden mezclar como formas circulares, cuadradas, ¿no? Es crear como estos elementos que, bueno, que es otro elemento que nos permite comunicar cosas, ¿no? La geometría es un elemento para que también crear construcciones figurativas, en este caso como asemejándose a una iglesia, ¿no? O formas que nos pueden un poco de alguna manera articular toda una identidad gráfica, pues dependiendo del contexto. ¿No? En este caso, en este trabajo de Meus and Vandersen, lo que hacían para el Temporary Celtic Museum es poner en todos los pósters esta T impresa en plan como si fuera pintada, ¿no? Pues esta cosa, pues simplemente dos rayas te permiten crear una conexión en piezas muy diferentes, ¿no? Pero solo con dos elementos geométricos. O otros ejemplos de, al final, elementos geométricos que te permiten organizar un lenguaje gráfico, ¿no? O sea, al final, esta identidad es una tipografía y elementos geométricos, ¿no? Y dices, ¿es suficiente? De sobras. Es que de sobras. No hace falta, al final, hacer grandes juegos fuegos artificiales para crear una entidad que sea potente, que tenga identidad, que comunique, seamos unos valores de una marca, ¿no? Al final, hay identidades que requieren, como un festival, grandes, digamos, dotes, digamos, que sea muy flexible, que explique muchas cosas, y a veces hay elementos como identidades más de profesiones con menos necesidad de comunicar. Por ejemplo, un estudio diseño gráfico, yo nunca haría una identidad que sea flexible porque de repente estás entrando en conflicto con lo que hacen, ¿no? O un arquitecto, unos arquitectos de arquitectura, de repente si tiene mucha identidad, es muy representativa o tiene de muchos elementos, con lo que consigues es cargarte justamente el trabajo, ¿no? Pues bueno, al final es saber qué elementos tienes para poder articular un tipo de lenguaje gráfico, ¿no? Que te comunique, que te dé identidad, que te represente, que te diferencie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otros ejemplos con geometría. Color. Color, tercer, digamos, la tercera pata de más importante, ¿no?
color te puede dar y te puede quitar. Una identidad puede funcionar de puta madre, ponerle un color y que se vaya a la mierda, o al revés, solamente con aquí un juego de colores, de contraste, ¿no? Que sean vibrantes, que sean como un poco pantalla, este juego de positivo negativo, ¿no? Fijaros aquí cómo están los dos colores que vibran y jugar un poco con solo con la tipografía y el color, te permite construir, ¿no? Dame una tipografía, dame un color y te hago una entidad. Para mí esto sería un poco el resumen de que a veces no hace falta tampoco, lo que os he comentado antes, ¿no? De ir a algo digamos, extravagante para construir identidad, para construir algo que sea reconocible, ¿vale? Por ejemplo, esta entidad sería muy diferente si tuviera solo la parte de los pictogramas, estas formas geométricas más ilustrativas, solo en negro, tendría un punto elitista. En cambio, aquí el color te permite crear una entidad que sea más positiva, más alegre, ¿no? Más este punto más, entre comillas, pedagógico, ¿no? Pero al final el color es un elemento que te transmite mucha información y es muy importante escogerlo bien, ¿no? O de repente, pues escoger solo una tipografía y cuatro colores, ¿no? Más el blanco, te permite pues, crear este juego pues, muy, muy contrastado, jerarquizar bien las informaciones, etcétera, 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 ¿vale? Otro ejemplo con color, o fijaros, este es el mismo ejemplo que antes, pero que solo cambiando el color ya consigues repitiendo, consigues, bueno, crear identidad. Es otro ejemplo, este ejemplo que podría pensar, yo lo estoy estado dudando, ¿no? Si enseñarlo como algo geométrico o algo, pero yo creo que es importante que estos colores de aquí, tanto en ilustración como en el fondo, el pastel, el pastel, el naranja, tal, te crean una identidad, ¿no? Y que al final, evidentemente, nunca es un elemento suelto, siempre va en consonancia, va juntamente con otros elementos, pero sí que cuando el color hay que tratarlo porque es una parte muy importante, ¿no? Después se puede también crear identidad con iconografía. Este es un proyecto de OKRM, de los ingleses, que trabajan mezclando la tipografía con los iconos, ¿no? O este de Porto, ahora me acuerdo de quién era, no lo he puesto, que lo que hacen es un poco este concepto de las baldosas de las ciudades, ¿no? Lo que hacen es cada baldosa es una ilustración de una parte de la ciudad y van construyendo este como alicatado, digamos, de baldosas, pero que crean este medio concepto con algo abstracto, algo figurativo, ¿no? Y crea algo como rico, que es algo como, digamos, con este concepto del espacio, ¿no? También de la ciudad, del plano visto desde arriba, ¿no? Que es que hay muchos elementos que te permiten entender esto como identidad de ciudad, ¿no? O sea, al final, cualquier recurso que usemos, cualquier elemento que usemos, nos dará o nos comunicará una cosa o la otra. Es al final, nada, digamos, todo influye, ¿no? Y sobre todo hay que entender que cualquier decisión trae unas consecuencias. Otro ejemplo con iconografía, pero a nivel más de módulo, estas piezas como semicirculares y rectas, ¿no? Que al final construyen una pieza muy entre figurativo, entre ilustración y iconos. Otro tema, claro, la fotografía, muchas veces, y ya veréis ahora en ejemplos, ¿no? La fotografía, pues bueno, es otro, así como la letra, la fotografía ayuda a comunicar y hay que saber cómo, ¿no? Cómo usarla, si es que la usamos de manera así centrada con la tipografía, si le damos que tengan una edición de arte la fotografía concreta, a veces con una tipografía y una edición de arte, pues aquí en este caso como muy tecnológica, muy de, ¿no? Muy del futuro, ya es suficiente para crear una campaña de comunicación, ¿no? O si la utilizamos de una forma más fragmentada, como si fuera así como muy de película, ¿no? Cogiendo estos frames y poniéndolos, pero al final también te está comunicando otras cosas, ¿no? Pero de nuevo la fotografía es otro de los elementos que nos permite crear identidad, ¿vale? O si de repente hacemos este juego de mezclar tipos de, digamos, de fotografía, ¿no? La angosta y las personajes, ¿no? Y pues lo mismo, también pasa con la ilustración. Tenemos la fotografía que es un poco más hiperrealista, que describe, y la ilustración sería la versión de la fotografía, pero con un punto más de interpretación, ¿no? En este caso, pues una ilustración muy geométrica, muy de los de esta cosa muy, muy plástica, o ilustración de formas más abstractas, en este caso este packaging de Base Design, que cogen estas formas como más floral, ¿no? Que es un poco este mundo de los bombones, ¿no? Que esta cosa como, pues bueno, este punto medio artista, ¿no? Medio con un lenguaje como así, tipo matiz, con este punto del blanco, ¿no? Que te lo hace como más elegante, y con esto ya construyen una entidad para un packaging, ¿no?
o ilustración que un poco viene a subrayar, a destacar, a darle un punto más lúdico a un título, ¿no? Esta cosa, estas nubes, ¿vale? O en este ejemplo de Folk, bueno, que está la ilustración de elementos de que habla Víctor Papanek, ¿no? Del tema del diseño, del elemento de diseño, pues cómo separa, en este caso separando la parte de texto y la parte de foto, ¿no? Fijaros que la forma aquí lo que te hace un poco es de separar los dos continentes, ¿no? El contenido es una cosa y esto lo que te hace es separar los dos espacios donde se pone información, ¿no? La parte del texto y la parte de la imagen, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Que pues, se puede hacer fotografía, ilustración, pero que al final cómo se usa es lo importante, ¿no? Otros ejemplos de ilustración o con lo que estoy diciendo antes en color, pues cuando está en blanco y negro tiene otro matiz. Y en este caso, fijaros que las ilustraciones son mucho más naïf que las otras, que el otro ejemplo que veías de colores del museo, pero aquí al aplicarle el negro lo que hacen es decir, vaya, como tenemos demasiado, para mí, a mi entender, demasiado naïf, le damos un punto negro, lo cual lo estabiliza y le da este punto elegante, pero sin ser snob, ¿no? No es frío, es algo que es atractivo, es amigable, pero que no es algo que de repente sería como el típico ejemplo de siluetas, ¿no? Pues con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Que es importante no el color, sino el color en convivencia con esas siluetas, ¿no? Si esto fuera de flúor, tendría completamente otra percepción, otro tono esta identidad, ¿no? Esta campaña. O pues un tema de, bueno, esta es como una mezcla entre fotografía e ilustración, bueno, que mezclan esta cosa como la foto reventada, ¿no? Otro ejemplo de ilustración, ¿no? Otro elemento que tenemos, las texturas, ¿no? Texturas, bueno, como estas cosas que repetimos, ¿no? Por ejemplo, esta es una identidad de Pentagram, el Saks Fifth Avenue, que cogen el logo y lo revientan, ¿no? Y lo usan en diferentes aplicaciones para darle este punto más de textura, más de pattern y menos de logo, ¿no? Pues ejemplos donde es importante, esta repetición construye cosas, ¿no? En este caso, pues texturas, pattern de temas relacionados con la arquitectura, ¿no? Como esta cosa más del AutoCAD, ¿no? Pues dándole un punto más artístico, te permite construir una identidad, ¿no? O elementos que se repiten haciendo estas indianas, que de repente cualquier cosa que se repita, no, no olvidemos, es como es muy, muy, da mucho carácter, ¿no? Entonces, una vez tenemos los elementos, que sería el qué, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos? Las cosas físicas, lo que podemos usar. Ahora viene el cómo, que el cómo aquí es la gran incógnita y la gracia del diseño gráfico, ¿no? Y diseño visual. Al final, todo es cómo lo vemos. No es qué vemos, sino es cómo se hace lo importante. Y aquí yo quiero hacer como una lista, pero es muy libre y aparte no es única. Esta lista no es una cosa y ya está, sino que ya veréis que estos recursos, cuando hagamos una entidad, pues pueden ser varios. Y aquí está la gracia, por ejemplo. He buscado ejemplos que me gustan para ver un poco cómo, con elementos determinados, este cómo que hace para que construyente, ¿no? Por ejemplo, este caso, el recurso de crecer y decrecer, ¿no? Esta identidad de Santa Mónica en Barcelona, pues como esta tipografía que crece y decrece, que se asimilan, creo que la era la avenida de las escaleras, que es un elemento muy importante del edificio, bueno, este crea identidad, no solo con crecer y decrecer, con la tipografía, te crea entidad, ¿no? Elemento, tipografía, recurso, el crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Esto pasa, evidentemente, ha pasado con otros ejemplos y se pueden ver. Tengo el tema del movimiento, que es muy importante aquí, que es un poco relacionado con el crecer y decrecer, pero cuando construimos, cuando componemos, también podemos crear movimiento. El movimiento puede venir dado simplemente por unas flechas que te van indicando un cierto movimiento, ¿vale? El movimiento puede ser subir y bajar letras que al final te crea como una esta cosa como muy de música, ¿no? De que sube, que baja, ¿no? De gritar, en este caso va asociado a este concepto, yo creo que muy del sonido, ¿no? Con el movimiento podemos construir al final como túneles, ¿no? Túneles visuales de que una cosa se hace grande a pequeña. Antes era subía y bajaba, ahora es desde el exterior hasta el interior, ¿no? Estamos creando identidad con tipografía y el elemento de este movimiento a partir del cambio de tamaño, ¿no? O movimiento también recrear esta parte más figurativa, más animada, más alegre de una letra que se está yendo de la página, ¿no? Pues estamos aquí con el cambio de posición, estamos creando movimiento, ¿no? Elemento tipografía, cambio, movimiento, ¿no? O con unas líneas que estás creando un movimiento de lectura en la página, ¿no? O mejor, eso puede ser una entidad de un museo que de repente dices, mira, el título siempre va arriba,
bajas para abajo y te crea como un orden. Esto te construye una estructura que te permite replicar en otras piezas. Esto puede ser válido para cualquier entidad. Es decir, tengo elementos, tipografía, color blanco y negro, creo un movimiento a partir de la forma geométrica. Y ya está, y creas un vínculo de algo que mejor es un museo de, yo qué sé, del tiempo, ¿no? Y el museo del tiempo lo que hace es explicar siempre este paso de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es buscar un recurso que te permita crear o te permita recrear unos valores, unas ideas que quieres comunicar, ¿no? Orden y desorden, claro, cuando compondremos, el orden y desorden es básico. El orden, ¿cómo ordenamos, no? Si ordenamos siempre de izquierda a derecha, en plan el espacio grande. Si queremos ordenar con diferentes capas y crear un poco este concepto de qué pasa de un lado para otro, ¿no? Ordenado. O podemos al revés, queremos desordenar, ¿no? ¿Cómo queremos crear algo más caótico, más vivo? Al final, estos recursos son los que nos permitirán transportar información, ¿no? O queremos crear algo que sea en plan work in progress, que lo que queremos es explicar, un mood board, ¿no? Con esta idea de ordenado pero desordenado, ¿no? Algo más de work in progress. O otro recurso también sería, otra manera de hacer es combinar. Combinar es el contraste. Al final, el contraste siempre funciona. En este caso, este ejemplo de Kim Marin, lo que utiliza es un contraste de algo muy serio, elegante, con tipografía, con dos tipografías en negro, con algo, hecho a mano, que se puede, hacer por encima, ¿no? Esta idea como, esto siempre funciona, ¿no? Esta idea como del yin y el yang, ¿no? O de repente tener como una lectura detrás y elementos sueltos que van por encima con palabras, ¿no? Aparte creando este concepto de capas que ahora veréis delante, ¿no? O esta cosa de fotografías como desordenadas, pero como un poco serio, blanco y negro, y de repente en el rotulador verde, esta idea como alguien que ha hecho, ¿no? Aquí da como vida, ¿no? Te traduce unas ideas, sensaciones de algo que ha habido como una interacción, ¿no? Al final estamos comunicando esta idea de la actitud, ¿no? O mezclar tipografía con símbolos de tamaños, o mezclar la tipografía con fotografías, o mezclar con fotografías más clásicas con texturas. Al final, esta cosa de combinar y como mezclar dos mundos, aquí no sería lo lógico poner aquí una fotografía, ¿no? Pues siempre te permite como crear una narración, ¿no? Una idea de un proceso de arriba para abajo donde hay una actitud, unas ideas. Otra cosa que a mí me gusta explicar y que creo que es importante es este concepto de dar vida. Dar vida es, para mí, es cuando pasamos, le damos con la varita mágica y conseguimos que algo sea más de lo que se ve, ¿no? En este caso, pues bueno, te hace este efecto de movimiento, ¿no? De volumen, de que ha crecido, que al final son letras puestas una a otra, pero estamos replicando el mundo real, ¿no? Estamos dando vida a una letra plana, estamos dando otra dimensión, ¿no? O estamos dando vida imitando unos lomos de unos libros, ¿no? Al final, que veis un libro o veis una tipografía, bueno, estamos como en esta idea como de replicar, ¿no? De dar, le llamo dar vida, se podría ser cualquier otra descripción, pero para mí es este concepto como de crear algo que está vivo, ¿no? En el sentido, o simples piezas que están colocadas en un espacio que se tocan unas otras. Esto es tiene su identidad, tiene su lenguaje gráfico, porque de alguna manera estás como imitando la vida, ¿no? Así es, pueden ser piezas reales que estás colocando y va más allá de un póster, una letra bien puesta, sino que estás un poco creando como este punto de dar vida. Otro recurso que es muy habitual y que funciona mucho es el tema de trabajar con formas y contraformas. Claro, en este póster de Rejane Dalbello, fantástica diseñadora gráfica brasileña, trabajo con las letras, pero fijaros que en muchos momentos es como que esto es una O negativo, ¿no? Está trabajando como esta idea como de positivo o negativo, claro, es este efecto óptico que tiene mucha identidad, ¿no? Que crea mucha identidad, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta cuando trabajemos con el tema visual, que bueno, que existe lo que hacemos, que es la parte dibujada, y existe lo que no hacemos, que es la parte que queda entre medio, ¿no? Que es lo que no se dibuja, pero que sí que se percibe a partir de lo dibujado, ¿no? Este póster de fantástico póster de la película de Lobster, donde se ve a la pareja del chico, la actriz esta, no me acuerdo cómo se llama, bueno, que está negativo, ¿no? La percibes, ¿no? Esta idea como de que no está, este juego de personas, ¿no? Que se trabaja con el positivo y el negativo, ¿no? Después, capas. Capas es el primer ejercicio que tenéis que trabajar cuando trabajáis algo. O sea, trabajar capas siempre da resultados, siempre es funcional, ¿no? Esta idea como de poner una cosa encima de la otra, en este caso con un solo color y trabajando con el
con el fondo también, que sí que es importante, cómo creas esta idea como de cosa trabajada, ¿no? Por capas, ¿no? O capas no con letras, digamos, sino con post-its o como algo con carteles, ¿no? Esta cosa más, un poco más regular, más ordenada. O capas con ilustración. Al final aquí, esta mesa que se pone al lado de la D también está hasta el punto de que hay, bueno, trabajo de capas, ¿no? O con diferentes tipografías y fotografías, ¿no? El trabajar este recurso de las capas es siempre muy útil para dar identidad y dar un poco más de riqueza al lenguaje gráfico, ¿no? O trabajar con tipografías y fotografías, ¿no? Bueno, al final estamos haciendo, al final, si una cosa sencilla, este puntito que le damos al dar este rollo de capas da que tenga un poco más de identidad, ¿no? Que se vaya un poco de lo que sería lo estándar, entre comillas. O el espacio, claro, podría aquí enseñar 40.000 piezas de espacio. O sea, este ejemplo de la identidad de Winnie Museum, donde trabaja esta W que es responsiva, que siempre se adapta al tamaño de la página, ¿no? De la comunicación, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Otro ejemplo que me gusta mucho es este de Base Design, que el Haus der Kunst, este museo de arte, que un poco lo que es simplemente con el espaciado de las letras trabaja una entidad. Es decir, ellos creo que lo vendían como un museo de arte contemporáneo que se adapta a los nuevos tiempos y que es muy flexible, en plan de que es contemporáneo en el sentido más, digamos, más abierto, ¿no? De que cualquier arte es posible, y hablan, explican esta modernidad, esta digamos, open mind, este concepto de open mind, pues que la letra se puede adaptar, ¿no? Y una cosa que a priori podría parecer rara o fea, está dando identidad, ¿no? Para mí es un ejemplo que antes hablabais de Raúl y Javier, del tema de una cosa cuando es una tendencia o es algo trabajado. Para mí esto es un ejemplo de que utilizar un recurso para explicar una idea. Y esto no va a pasar de moda. Esto en 30 años va a seguir siendo funcional. Otra cosa es que lo quieren cambiar, pero no. ¿Por qué? Porque no es un elemento gráfico, no es un recurso hecho porque sí, sino que está transmitiendo una idea que es un match, digamos, con la identidad, con el museo, ¿vale? Otro ejemplo. Después está el tema de llenarles espacios con formas, digamos, en geometrías, o en este caso trabajando con las esquinas, ¿no? Con la colocación de los textos aquí en las esquinas de la pieza, ¿no? Este concepto como de marco, ¿no? De pieza de arte, el marco de la entidad, ¿no? O en esta campaña de tipos de los libros como ventanas, que trabaja este concepto de las ventanas y las L's de libros, ¿no? Como al final es separar el espacio, pues es cortar, es definir, es separar, ¿no? O si coger el espacio y rellenarlo con, digamos, pegatinas, ¿no? Esta cosa más de llaveros, lo que sea, ¿no? Pero al final el espacio es otro recurso que hay que trabajarlo bien porque nos da mucha información, ¿vale? Otro recurso, no sé cómo vamos de tiempo, es el tema de estructural, ¿no? ¿Cómo visibilizamos la estructura, ¿no? La estructura puede ser oculta o puede ser vista. En este caso, es completamente vista, ¿no? Este partir el espacio más como si fueran tochos, digamos, o la estructura más de retículo donde tú colocas piezas, ¿no? Al final, cuando visibilizamos la estructura, también estamos creando pues, un recurso que es muy potente a nivel de... Y esta estructura puede ser cualquier cosa, puede ser cuadrados... O pueden ser en este caso un Museo de Design que hizo, creo que es Pablo Martín. Pablo Martín, bueno, con Astrid, cuando estaba en el estudio Atlas. Como que el tema de la diagonal, tal, pues trabajaban el espacio con diagonales y rayas, ¿no? Al final separaban el espacio y lo rellenaban, ¿no? Este concepto de continente que es rellenado por contenido, ¿no? Que siempre es muy funcional a nivel de cosas como entidades o organizaciones que trabajan con mucho material que sea, digamos, artístico o que tenga que variar, ¿no? De repente una entidad que expone arte o que trabaja con arte, darle algo que tenga mucha entidad, pues lo que comentaba antes, pues puede ser un problema. Pero en cambio, si trabajas con algo más estructural, algo que sea como el típico álbum de cromos que vas rellenando, pues te permite pues, crear una banda de identidad, pero por otra parte también comunicar contenido, el expositivo o lo que sea. ¿Vale? O en este caso, pues solo con la tutorial, con tipografía y estos
estas líneas también está un poco, está creando espacio, está dando identidad, ¿no? O el tema de los márgenes, de los tamaños. Claro, aquí al final la página es X, pero tenéis que pensar que los márgenes son infinitos. Es decir, no es lo mismo pensar en el A4, sino que intuir que hay que continúa más allá. En este caso, el zoom va creciendo esa exposición de PFP, y un poco lo que viene a explicar es que esto es infinito, ¿no? Pues trabajando con este cambio de tamaño, con los márgenes, pues creamos una idea, ¿no? O este caso de valorar la comunicación de forma que, bueno, que al final este BDN no está aplicado en el espacio concreto, sino que se intuye que va más allá, ¿no? O este famoso, ahora no me acuerdo el diseñador que era, pero del Moderna Musée, esto es del año de la Kika, donde las letras se van moviendo en el espacio, ¿no? Está intuyendo un movimiento con unos márgenes que digamos que se ha ido, ¿no? Que ya va sangre completamente. O en esta campaña de design, esta entidad que las mismas elementos de la rotulación, haciéndolas crecer, te permite hacer como unos patterns, ¿no? O sea, aquí veremos, en clase veréis muchos ejemplos, pero como estos recursos no es tanto, en este caso, por ejemplo, no es tanto las bolas, sino aquí, bueno, ahí de repente, pues, un tamaño, otro tamaño sin márgenes, ¿no? Repetición, ¿no? Veremos cómo esto, al final, es la receta del cocinero, ¿no? Al final, lo que lo comemos es lo mismo. Los elementos es la harina, el agua, el aceite, pero la receta puede cambiar completamente el resultado con los mismos elementos, ¿no? O temas de distorsión. Distorsión, pues, a nivel de semitonos, así como semitonos clásicos de color, cortar con líneas las letras, distorsionar así en movimiento, al distorsionar a modo, digamos, de píxel de pantalla, como si fuera en plan como a esta herramienta que mueves un poco las letras como en plan de agua, ¿no? Al final, distorsión puede ser cualquier cosa que sea romper lo que hay. Y repetición, otro ejemplo de cosas que pueden comunicar mucho, repetición con un cierto movimiento de para arriba para abajo, o repeticiones también de Studio Fashion, creo, si no me acuerdo mal, de esta repetición de un diseño, ¿no? Que se vuelve el póster, este póster va repetido y crea esta cosa del típico de como el juego de cartas del solitario, ¿no? Esta cosa como solo repitiendo conseguimos una identidad súper potente y funcional, ¿no? O repetir las letras, vale. Y otra cosa, ya creo que me queda poco, también es muy importante y es muy funcional el tema de agrupar o fragmentar, ¿no? Esta idea como que puedes explicar esto como si fuera el típico el Pompidou, ¿no? Que al final cuando vas por fuera ves todas las piezas estructurales, ¿no? Ves las piezas ordenadas, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Pues de repente aquí solo con este círculo y ordenando los, no sé si son dicho que son artistas, ¿no? Ya crees algo como muy, con mucha entidad, ¿no? O cogiendo elementos diferentes, ordenándolos en el espacio, ¿no? Con fragmentos diferentes, los pones todos juntos, estás ordenando y que es algo muy identitario, ¿no? O rompiendo, por ejemplo, en este caso, esta ilustración, rompiendo un marco y reponiendo otra vez, pues bueno, normalmente esta cosa de metonímica, de trabajar con los elementos, ¿no? Para explicar una sola cosa, también es muy otro elemento tenido en cuenta, ¿no? O imagina que esto es una portada del catálogo de Walker Art Center, bueno, aquí como ha trabajado con, ¿no? Con la suma de las partes, que es más importante que la portada, ¿no? Coge los elementos interiores y los ha puesto fuera, ¿no? Este concepto como de índice, que también es otro recurso muy, muy válido, ¿vale? O repetir la X para agrupándolo en ese mismo elemento con diferentes tipografías, ¿vale? Otro sería desvanecer, como el tema del degradado, del color, ¿no? Hace esta idea como de capas, ¿no? De que están una debajo de la otra, ¿no? O desvanecer o blur de fotografías, ¿no? Que también te permite crear, ¿no? Crear comunicación, ¿vale? Al final, lo que os quería comentar es que algunos de los recursos, digamos, que existen, pero es que son múltiples y además no es que sean únicos. Parece una entidad, lo que veréis, lo que aprenderemos es a utilizarlos todos, ¿no? Utilizar diferentes elementos con diferentes recursos para poder explicar una idea, un tono, ¿no? Un poco la parte que sería la primera clase, que habla más de cómo explicar ideas, ¿no? Pero esto sería cómo lo hacemos a nivel formal, que al final lo que trabajaremos con sistemas visuales y gráficos, ¿vale? Bueno, y esto es la parte que no voy a enseñar, ¿vale? Que sería, aquí lo que hacemos en la última parte de la clase es ver 5 o 6 ejemplos de entidades reales y las analizamos punto por punto, elemento por elemento, recurso por recurso, para poder un poco empaparnos, ¿no? De cosas que ya están hechas, que son muy, muy potentes, y muy funcionales, para poder nosotros después, en la parte, digamos, práctica, poder
hacer un poco el mismo procedimiento, ¿no? Ideas, elementos que tenemos y después qué recursos utilizamos para crear ese lenguaje gráfico, llamarle sistema gráfico o llamarle entidad, que para mí es un poco decir lo mismo. Y la frase que os comentaba para terminar la clase es esta de Stephen King, que me parece súper interesante porque al final es un poco lo que hacemos todos, ¿no? O sea, lo que en la clase lo que haremos es por una parte, leer mucho y bien todo lo que está hecho, todo lo que existe y todos los recursos y al final las soluciones que ha hecho otros estudios, para después poder escribir, ¿no? Si no le dedicamos un tiempo a leer, no podremos, al final no podemos, digamos, construir nuestro propio libro. Y con eso yo creo que ya tendríamos un poco la demo finalizada. Sí, una cosa, Yolanda, es que justamente yo es uno de los temas que antes lo habéis comentado, el tema de las tendencias, y a mí me gusta siempre cuando hablo con los alumnos, yo lo primero que les digo es copiaros. Copiaros de todo. Aprender de todo, chupar de todo, porque es que nadie nace enseñando. Entonces, hay que imitar. Cualquier futbolista antes de tirar una superfalta lo habrá aprendido. Cualquier músico habrá ido a conciertos y habrá visto el tío cómo toca la guitarra y ha flipado. O sea, es que no, lo de copiar está completamente maltratado. No digo que se copien en un trabajo, digo simplemente que para aprender hay que también un poco aceptar que hay una cosa de otro que está de puta madre y nada, y qué ha utilizado, qué no ha utilizado, qué sirve, qué no sirve. Entonces, porque esto, al final, llenamos la mochila de elementos, de recursos, que cuando lo podamos utilizar, creemos nuestro propio lenguaje. O sea, es decir, Le Corbusier estaba influenciado por los cubistas, está influenciado por filósofos, por poetas, y claro, iban ahí y no estaban aislados en su casa, estaban compartiendo conocimiento. El momento de estilo, digamos, neoplasticista, lo mismo. O sea, al final, una cosa es robar y la otra es interpretar. Yo creo que todo está hecho. Lo que hay que hacer es intentar trabajar algo, digamos, desde tu punto de vista, desde tu creación. Y eso nunca será desde cero. Pero sí que es verdad que tendrá cosas de gente, igual que un cineasta tiene cosas de gente. Bueno, y todos creo que somos mayores para entender lo que es la copia y un poco el recurso o interpretación, que para mí es súper válido. Yo en eso nunca he pensado. Es decir, prefiero que me digas cópiate a que no me que alguien me diga no, es que no tienes que ver nada porque no hay que copiar, porque esto ya está hecho. Todo está hecho. Sí, mira, por aquí, no podría estar más de acuerdo, y por aquí están haciendo apreciaciones en el chat, ¿no? Robo como un artista, dice Lorena. Y dicen inspirar más, no plagiar, ¿no? O sea, claro, sí. Tener ese conocimiento, poder empaparse bien de todo lo que hay alrededor, tener esa mirada crítica, esa mirada abierta, esa mirada activa, para luego poder llevártelo, ¿no? A ti. Ahí está. A ti, sí. Claro. Preguntaba, no sé si la primera persona que preguntó cuando estabas hablando fue Gustavo. No sé, Gustavo, si te apetece abrir el micro y lanzarte una pregunta, si no directamente lo leo yo. Era en referencia a las fronteras que hay entre iconografía e ilustración. Pero si quieres abrir micro, Gustavo, y pues eso, ampliar la pregunta o detallarla un poquito más, bienvenido. Si no, pues le damos paso a Alex y que nos responda, ¿vale? Hola. Venga, hola Gustavo. ¿Qué tal? Hola, saludos Gustavo. De Venezuela. Mi pregunta era sobre establecer fronteras entre el tema de la de los patrones o iconografías, luego cómo se establece, por ejemplo, entre la ilustración y la iconografía, específicamente eso. ¿Cómo sabemos establecer esas diferencias en el estilo del lenguaje que vamos a manejar? ¿Ok? Gracias. Gracias a ti. Bueno, al final una iconografía es una ilustración sintetizada, ¿vale? No es muy diferente. O sea, yo diría que un aspecto iconográfico es un grupo de dibujos, digamos, que permiten explicar una idea, ¿vale?
hay alfabetos iconográficos que son más ilustrativos y hay alfabetos más iconográficos que son más tipo pictogramas, que son un poco más, digamos, el típico de metro o de aeropuerto, ¿no? Que serían más sintéticos. No hay mucha diferencia. Para mí es un tema al final del uso que se le va a dar. El lenguaje es muy parecido. Lo que se va a figurativo tiende a ser más ilustración. Cuando se va más al sintético abstracto, se va más al iconográfico. Pero al final a mí me costaría decir cuál es la diferencia. Lo que tiene una iconografía es que no tiene ni letras ni fotos. Es un dibujo. O sea, es lo que los une es que es un dibujo. Entonces, hay dibujos que son más serializados, entre comillas, en plan, los pictos tienen una estructura, tienen una retícula, ¿no? Que tienen unas medidas muy serias, digamos, muy estructuradas, y la ilustración, cuando es más ilustración, es más caótico, más libre, un poco más, digamos, interpretativo, no tan estructurado, ¿no? Pero al final es que un icono es una ilustración sintetizada. ¿Te he respondido, Ricardo? Sí, gracias. Ay, Gustavo, perdón. Vale, había también otra pregunta por el chat, Unographic, si quieres, se ha generado un debate porque preguntaba sobre la tendencia animada, sobre el motion en las identidades visuales, así que igual también te animo a que abras el micro si te apetece y comentes. ¿Te animas? Vamos a intentar hacerlo más dinámico, venga, no tengáis vergüenza, no hace falta que esté la cámara. Ahí está. Hola a todos. Hola, buenas. Hola. No, que yo quería preguntarte, Aleix, sobre un poco la nueva tendencia que estoy viendo en la animación a nivel de motion en las identidades visuales. Sabes que como que están un poco anteponiendo, digamos, el concepto de motion, ¿no? Al concepto, digamos, un poco más gráfico del propio logo, que si tú este logo claro. no lo ves, digamos, animado, pierde un poco la chicha, digamos. Vale. ¿Cómo te llamas? Que pone uno gráfico, pero no sé. Moisés. Moisés, mira, Moisés, yo creo que al final lo del movimiento es que es el contexto. O sea, cuando hace 20 años las necesidades eran impresas, lo que se necesitaba es tener un catálogo, tener un carpesano, tener una tarjeta. Yo tengo unas tarjetas que imprimí 2000 y me las he comido en patatas porque no las doy nunca. Porque es que ya no se usa. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando la necesidad del cliente es comunicarse desde el papel, un logotipo estático es muy hábil, es necesario. Cuando la necesidad del cliente es comunicarse en redes sociales, en la web, en cualquier animación, claro, de repente es importante ver cómo ese logo se anima, ver cómo el sistema gráfico está aplicado al movimiento. En cualquier campaña que hemos realizado para Madrid, lo primero que te piden es este concepto, esta campaña, cómo va a ser animada. Y ya cuando la pensamos, si piensas en animada, porque es que el elemento que más va a ver la gente es el Opi Sky animado. Con lo cual, ¿tú cómo vas a pensar en estático si la pieza que más va a llegar es un Opi Sky animado? Pues bueno, hay que pensar en una campaña ya desde el punto de vista que cómo se va a animar. O sea, al final es la lógica pura del mundo en el que vivimos, donde la gente está todo el día con el ordenador ahí en el teléfono, en el metro, ¿no? Todo, mirando redes sociales y qué vas a comunicarle. Un logo estático, si están con el stories ahí dando el dedo. Pues bueno, no le veo un problema. O sea, el problema sería pensar de que, es decir, el problema sería no adaptarte al mundo. El mundo nuevo es así, hay que adaptarse. O sea, hay que pensar en movimiento. Y el que no se quiera adaptar, pues se va a quedar fuera. No, no, sí, en eso, por ejemplo, sí que estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, sí que veo que, por ejemplo, igual que un, no sé por decirte, ¿eh? no estamos hablando a lo mejor de alguna campaña o de algo específico que pidan animado, sino que sí que a lo mejor pueda funcionar, digamos, tanto estático como dinámico, ¿no? Creo que también es algo bastante importante. Claro, que pueda funcionar en ambos aspectos. Para que sea, digamos, una identidad bastante más completa, porque si realmente solamente funciona animado y tú a lo mejor ves el logo estático luego y tampoco, digamos, te dice nada o ya. No representa, ¿sabes? Evidentemente hay que buscar, cuando es una entidad y tiene su parte animada, es importante que la estática también sea funcional, pero creo que es más interesante en ese sentido. Cuando hacemos identidad, yo que sé, una televisión,
o algo que va a ir en movimiento, es que creo que antes pensaría yo en movimiento que en estático. Es decir, antes resolvería, ¿sabes? Sí, empezaría más, primero por el movimiento. Sí, más medios digitales, digamos. Sí, bueno, no, más que digitales, si es que si esta empresa o lo que sea, esta campaña, va a llegar a través de pantallas, que es un poco. Cada día imprimimos menos. Yo no imprimo casi nunca ya. Muy poco. Muy bien, pues muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Con respecto a esto que te preguntaba Unographics, se ha generado también un poquito de debate. Preguntaba a Moisés, ¿no? Esto de qué opinabas de esta tendencia animada. Y entonces estaban contestando otras personas también por el chat y decía Tomás, es una tendencia, y contestaba Adrián que aparte de tendencia es por el medio digital, ¿no? Su apreciación era porque, por ejemplo, hasta Instagram penaliza las imágenes estáticas en pro de los vídeos, ¿no? Entonces, ahí se ha generado ahí, todavía siguen como comentando, ¿no? Y bueno, me apetecía también leértelo porque tú estabas en la presentación para que lo supieras, ¿no? También por aquí ha preguntado Alicia, venga, que me dice que abre el micro y ella también lanza su pregunta. Te quiere preguntar algo sobre las 4 identidades de marca, pero te dice ella, ¿vale? Vale. Hola Alex, ¿qué tal? Hola Alicia. Hola. Sí. Mira, antes escuchándote hablar has dicho algo de 4 identidades y justo me acaba de incorporar y no sé si has dicho 4 identidades visuales o 4 identidades de marca, porque yo, claro, conozco las 4 que son la visual, la verbal, la sensorial o de experiencia y la de tipo de actitud, es decir, cuáles son tus principios y valores, que también da carácter a la marca. No sé si te referías a esas o me he quedado toda loca con la hecha. Hay varias y digo, no sé si se referirá a estas o hay algunas otras por ahí. No, yo no, de hecho no recuerdo haber dicho nada de 4 identidades de marca. ¿En qué parte era? No sé, porque yo justo estaba entrando y me ha parecido oírlo y me he quedado como, esto se lo tengo que preguntar. A lo mejor, no sé. No, mira, yo ahora no recuerdo nada de 4 identidades. Lo que sí que es verdad es que esta clase, que es la más formal, digamos, análisis, digamos, de la parte visual, la primera sí que hablamos mucho de esta relación de identidad, ¿vale? Y lo vemos con ejemplos teóricos y prácticos de lo que es identidad. Y claro, identidad... es más complejo que solo la parte visual, como tú bien has comentado, está la parte de la verbal, ¿no? Está como las cosas tienen una entidad, transmiten unos valores y tienen un tono que al final nos llega, ¿no? Y sí que en esa primera parte teórica hablaremos de cómo dar identidad o cómo de alguna manera crear comunicación, ¿no? Crear esta manera de comunicar algo y darle que lo podamos diferenciar, que lo podamos entender, ¿no? Que nos transmita emociones, ¿no? Y aquí hay muchos mecanismos. Pero yo no recuerdo ser de 4 identidades de marca, porque al final para mí identidad es un todo. Genial. No, pues está genial. Me ha encantado escucharte. Ah, pues muchas gracias, Alicia. ¿Alguna otra pregunta más por ahí por la sala? Que os apetezca preguntarse, que ya es tarde, que ha sido una clase muy inspiradora con muchísimas referencias, que habéis estado por ahí apuntando como locos, pero no sé si queréis aprovechar, que tenéis ahí a Alex. Yo he levantado la mano. Venga, dale, Javier. No, quería hacer como una pequeña reflexión, porque a mí me encanta la identidad, o sea, es realmente donde más he disfrutado, realmente para mí es donde más puedes jugar y, bueno... pero desde que tengo la escuela y a raíz de las redes sociales, claro, entra un elemento mayor de complicación a la hora de desarrollar una identidad. Por ejemplo, nosotros hacemos mucha comunicación con redes, ¿no? Imagínate, lanzamos un curso. Claro, tú tienes que hacer una identidad que tenga muchísimo recorrido, porque la quemas, o sea, una imagen que sacas ya la has quemado y ya casi no la puedes sacar otra vez porque no tiene efectividad, ¿no? Sobre todo con los anuncios. O cuando de repente haces el retargeting, ¿no? Lanzas un primer anuncio con una identidad, pero luego, claro, tienes que lanzar el retargeting que respire ese mundo, pero que llame la atención y que sea diferente, porque si no las pasa totalmente inadvertido. Las personas vamos tan rápido que necesitamos como llamadas de atención. Eso me parece como interesante, ¿no? Porque le añade un elemento más, ¿no? O sea, al final es eso, tienes que hacer una identidad que tenga mucho más, un recorrido todavía aún más amplio de lo que lo hacías antes. Sí, yo
Para mí la clave del éxito de cualquier marca es entender qué es la parte fija y la parte variable, ¿vale? O sea, hay una parte fija y una parte que cambia. Hay identidades, hay empresas que necesitan una parte fija, muy, muy fija, muy estática, porque tienen poca comunicación, porque es una comunicación que el consumidor tiene que percibir siempre la misma. Y en este caso, digamos, empresas tipo festivales de diseño, escuelas de diseño, festivales musicales, son entidades que ya por sí tienen que ser muy flexibles, tienen que ser muy, muy moldeables. Tienes una plastilina que tú de repente puedes cambiarlo, porque por empezar comunican diferentes actividades y comunican cosas que hay que, digamos, hay que actualizarlas, y una entidad que de repente sea muy estática, que sea muy poco flexible, no funciona. A mí, a nivel de, claro, cuando he hecho cosas tipo festivales, siempre se trata de una perspectiva completamente, es que, no sé, si miras al Blanc, por ejemplo, el Blanc cada año cambia, pues bueno, al final, ¿qué tienes un poco en común el nombre? Pues bueno, eso es un otro tipo de entidad, entidades que son rígidas por un lado, y entidades que son flexibles, que tienen un patrón que se repite, pero es muy flexible, y hay otras que son evolutivas, que cada año cambia por necesidades varias. En una escuela de diseño es un ejemplo claro de que de repente tienes que clavar muy bien lo que es estático y lo que es flexible. Y lo que es flexible tiene que tener mucho protagonismo, porque de repente necesitas comunicar un curso de fotografía, uno de lo que sé, uno de diseño, otro. Y bueno, ahí esta parte que es como para mí de lo más complicado, de trabajar. De hecho, bueno, a mí me gustaría, el proyecto que hagamos, el curso, es, yo estoy pensando en hacer un festival de diseño, que para mí es una cosa que siempre me hubiera gustado hacerlo, y creo que es un buen proyecto para poder desarrollar una parte flexible, una parte más rígida, pero que con lenguajes visuales que sean contemporáneos, que nos permitan un poco, yo qué sé, experimentar, pero siempre tiene una base como con nombres, con artistas, que también nos permite algo más serio. Yo creo que sería un buen ejemplo. Aún estamos un poco dándole. Sí, si me permites, he compartido en el chat la identidad que, bueno, más que la comunicación que realizaste es para Blanc Bilbao, vale. lo diseñó tu estudio, y clicar aquí y mirar todo lo que hizo, que con pocos elementos, con muy poco presupuesto, realizó un trabajo muy guay, interesante. También porque era un evento muy pequeño, que eran 80 personas, básicamente, una tarde. Sí, a mí me gusta mucho. Yo creo que no ha tenido mucha relevancia. De hecho, es como que no salió mucho tampoco, ¿eh? Pero yo me lo... ¿El proyecto este? Sí, no sé. Yo cuando lo hice, estaba encantado. Bueno, es que cuando lo hicimos yo pensé, justamente cuadraba todo esta idea como de la prueba, el error, ¿no? De los colores, las dos Bs de Blanc Bilbao, era como... pero esto es un ejemplo claro de algo que el año siguiente no puede ser así, Raúl, claro. lo has quemado, claro. No, esto es un petardo, lo tiras, explota y el siguiente compras otro. No, es que aparte es, sí, que, sí. No, es que aparte es que hacerlo diferente es un error, porque tú lo que quieres es ver cambio, lo que quieres ver es diferencia, y no hace falta ver, no es un banco. Un banco tú no que quieres ver error, quieres ver que lleva 40 años haciendo lo mismo cada día. ABCD, en cambio el diseño tiene que comunicar, pues bueno. Aquí busca el riesgo, te tienes que diferenciar, claro. Nuevos lenguajes visuales. Claro, pues aquí es donde esto de Dani Navarro, que creo que lo conoces, del estudio Forma, él siempre ha dicho que es muy difícil diseñar, es muy difícil diseñar para diseñadores. Diseñador para diseñadores es lo peor, digamos. Bueno, pero es lo más guay. Es guay. O sea, hacer un museo, hacer temas visuales, temas de... Claro, es un tema que es chulo. O sea, después, estos de Studio Fashion han hecho así de cosas de festivales, porque claro, porque es un caramelo, al final es un caramelo. Yo creo que al final, cuando tú estás estudiando, lo que tienes que hacer es aprender a hacer cosas que te vengan ganas, o sea, que digas, hostias, que... He pasado toda la noche haciendo esto, y a mí cuando me gusta de profesión, lo que decías, lo que más me gusta, ¿no? Yo cuando más me gusta es cuando empiezo y me pongo en plan a locomotora, tú empiezas a hacer cosas, de repente he hecho un PDF de 100 páginas, y digo, ¡guau! Y es como que has creado, eres como un semidios, ¿no? De repente has hecho como un lenguaje y dices, ¡guau, mira esto, no sé qué! Eso es lo mejor. Para mí. Eso es bonito, lo de crear, que no somos conscientes y estamos creando cosas. Eso creo que antes Javier lo ha comentado. El poder crear algo es brutal.
Brutal. Es, bueno, es orgásmico. Yo, para mí es orgásmico. O sea, no, no digo en serio. Esto es a veces mucho mejor que cualquier noche de sexo loco. O sea, es que te sientes tan... Yo sí, lo juro, me siento... Bueno, no te pases, ¿eh? No. Yo me siento muy realizado cuando sale una cosa bien. Me siento muy realizado. O sea, el dinero me da igual. Te sientes pleno. Sí. En ese momento el dinero me da igual. Después, ¿no? Porque tienes que facturar, tienes que comer, claro, etcétera. No, da mucha satisfacción. Pero te da una autoestima, una alegría. Dices, hostia, tú... Y cuanto más esfuerzo, claro, más tal, más mayor es la recompensa, ¿no? Y una cosa, y que te diga la gente que está bien. Es una cosa que no entiendo que está pasando en el mundo contemporáneo, pero en la era Twitter todo el mundo critica todo. Oye, hay que empezar a dar felicidad a la gente por cosas que están bien hechas, que hemos trabajado. Claro. Mira que, porque es que cuesta mucho. Diseñar cuesta mucho. Y de repente, cuando vemos una cosa... Lo primero que sale es, ay, ya, no, oye, ¿tú ves lo que ha hecho? Que, ostras, es que está de puta madre, te gustará más o menos, de puta madre. Hay que valorarlo y no, esta cosa no se lleva, no se lleva. Ya. ¿Te puedo decir una cosa? No. Al ver la presentación me han entrado ganas locas de diseñar, tío. Bueno, muy guay. Oye, te puedes apuntar al curso, ¿eh? Esa es buena. Me han entrado ganas locas. Pues me alegro, sí, me alegro. Es muy buena reacción, sí, total. Voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Que lanzaban por el chat. Decía Tomás González, dice, ¿crees que la identidad de marcas ahora tiene menos tiempo de vida? Justo estaba también comentando Javier esto de la escuela, ¿no? Cuando creas una identidad para un curso, entonces lanzaba esta pregunta y añado, porque luego después ha escrito también, dice, otra duda que me surge con todo esto, ¿qué opinan de los todólogos? O que ahora piden que los diseñadores hagan de todo, incluso vídeo y marketing, ¿no? Modelado 3D, etc. A ver, la primera pregunta, tiempo de vida, yo creo que todo hoy en día va más rápido. O sea, por suerte o mala suerte, todo es más efímero. O sea, todo dura menos, las profesiones duran menos, las etapas duran menos y todo se consume, hay mucho consumo de visual. Yo las marcas no creo que duren menos porque si están bien hechas tienen su recorrido. Yo lo que sí que veo es una necesidad imperiosa de cambiar cuando a veces no es necesario. De repente me acuerdo la última marca de esta de Peugeot que cambiaron todo y yo no sé qué les ha aportado cambiar la marca de Peugeot. O sea, es que no lo entiendo. Porque es que, ¿por qué? ¿No? O esta otra de marca de ropa, que ¿cuál era el Burberry? ¿Era Burberry? Que habían quitado todo el símbolo y tal, y de repente dices, ¿pero por qué cambias? O sea, ¿qué necesidad hay de cambiar? A veces hay una necesidad de cambiar que hay temas políticos o temas cuando a veces hay marcas que justamente la herencia, ¿no? El legado es más valuoso que de repente ir actualizando de esa manera loca. Aparte, otra cosa, para mí se confunde mucho lo que es el concepto de marca y lo que es el concepto de sistema comunicativo. Es decir, tú puedes dejar una marca como está, pero crear un sistema comunicativo diferente, ¿no? Esas piezas, cómo se vertebran, cómo se construyen para comunicar sin tocar la marca. O sea, al final, esta clase no es de logos. El que quiere hacer logos, que no se apunte a esta clase. Aquí lo que aprenderemos es a construir lenguajes gráficos, ¿vale? Articular desde el logotipo hasta la última pieza aplicada. Pero creamos un lenguaje que al final crea identidad, que va mucho más allá. El logotipo es un 0,1% de lo que se va a hacer en este curso. Y yo, digamos, creo, y lo digo muy sinceramente, que esta clase no es solo de identidad. Es decir, yo estoy un poco, es un poco la manera, el método que yo utilizo para hacer una identidad, una campaña de comunicación, una pieza editorial o un póster, ¿no? Es un poco de traducir ideas en formas visuales, gráficas, con letras y tal, que es lo que tenemos de herramientas, ¿no? Los soldados son estos. Pero se puede hacer desde un póster hasta una identidad. Es crear lenguaje, ¿no? Crear algo que te identifica, crear identidad, que eso es como el que se viste de negro porque quiere ir de serio o el que se pone bambas flúor porque quiere ser un poco tecno, ¿no? Pues un poco es esto, es crear identidad, que eso se puede aplicar a una ropa o se puede aplicar a una identidad de una marca. Genial, muchas gracias. Gracias a todos, ha sido lo mejor, dicen por aquí, gracias, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que no hay más preguntitas por aquí, así que nada, muchísimas gracias, Alex. Creo que son las 9:15, se me ha pasado volando.
Javier. Vale. Nada, bueno, quiero aprovechar para saludar a Alicia, que está por aquí. Alicia es la persona que se va a encargar de hacer los anclajes del aprendizaje en el curso. No he dicho nada, no quería interrumpir, pero nada, te saludo, Alicia. Hola, qué vergüenza, estoy roja como un tomate. Bueno, mira, no te he hecho poner la cámara, pero te tenía que saludar, ¿no? Que nos vamos a ver dentro de poco por aquí. Ya conoces a Raúl y ya nos pondremos cara, y a Alex también. Y muchas gracias. A ti. Bueno, a ver, si, ¿lanzo yo, Raúl? Sí, todo tuyo. Vale, bueno, sumo. A ver, yo, el Connecting the Dots es como realmente como capturar como la esencia y la esencia de esta hora y media y cosas que te deberías como llevar tatuado, ¿no? Desde un punto de vista externo a la persona que imparte la clase, que siempre es como interesante. En este caso es lo que va a hacer Alicia. Pero hoy lo estamos haciendo nosotros. A ver, yo he ido anotando. Entonces, para mí una identidad es como un mundo, una suma de muchos elementos que tienen que tener un significado, un sentido y una intención siempre. En una identidad no puede haber nunca nada gratuito. Cada elemento tiene que estar ahí por algo, para algo y por algo, ¿vale? Y bueno, lo que es maravilloso es que justamente es lo que hablábamos antes, que en una identidad creas tal. Yo he hecho durante un tiempo estuve haciendo bastante branding para canales de televisión, y eso ya es brutal, 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 porque encima le añades el movimiento y la música, ¿vale? Que es todavía un elemento más que te sirve, o sea, como un arma más que te sirve para la guerra, ¿no? Es como muy interesante. Bueno, y luego voy a mezclar con un poco también el tema que hablamos antes de la tendencia, para decir que, bueno, uno, que yo creo que el diseño tiene que pasar como la prueba del algodón. Ha habido un momento de la charla que dabas, que hablabas de que justamente cuando has hablado de la tendencia y de que esto nunca va a pasar de moda, esto siempre va a funcionar porque tiene un significado, ¿no? Y hay como, o sea, está utilizado por algo con una intención y para algo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el buen diseño es ese, es que muchas veces no pasa de, o sea, está también hecho que es que no pasa, ¿sabes? Siempre va a molar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la identidad y la tendencia son dos cosas que chocan totalmente, ¿vale? Porque justamente una identidad, lo que tiene que tener es una identidad, y para mí una tendencia es una ausencia de identidad, porque todo el mundo usa una misma cosa, ¿no? Eso es así como las dos conclusiones como más importantes, ¿no? La de la tendencia y luego lo que es la construcción de una identidad, que para mí es como la... Para mí una identidad es lo más del diseño. Yo cuando empecé en diseño, mi socio que me enseñó, yo no había estudios, y me insistía constantemente, no, Javier, tío, no puedes poner esto porque te gusta de decorativo, o sea, no eres un decorador. Eso tiene que estar ahí por algo, para algo, ¿sabes? Pero aunque sea una rayita, si está esa rayita es porque te va a ayudar a encontrar mejor el equilibrio, o esa rayita te va a facilitar el flujo de la lectura, pero todo tiene que tener una función y todo tiene que tener un significado y una intención, ¿no? O sea, eso es el diseño, y en una identidad está llevado como a lo max. Ya está, me callo. A ti, Raúl, dale tú. ¿Tú qué? No, yo digo amén y... Joder, es que habéis dicho todo. Al final, yo creo que... No sé si Alex estará de acuerdo conmigo, pero la gente que cocina o que hacen platos, al final te preparas tus ingredientes, sabes muy bien los ingredientes que vas a utilizar y los comienzas a utilizar y a cocinar. No sé, hacer una buena selección de ingredientes que con ellos se lleven bien y al final va a salir un plato fantástico. Y me acuerdo, otro profesor me decía, dice, el diseño es como la cocina, tiene que estar al punto. Ni pasarte, ni que te ¿cómo lo diría? Ni que le falte fuego, tiene que estar al punto. Ni que esté muy cocido, ni que... Ahí no me sale esa expresión, perdón. Deben ser las horas. ¿Sabes? Que debe estar al punto. Y ya está. Porque a mí, cuando estudiaba... Bueno, me estoy llevando mucho a la figura de estudiante, ¿no? De diseño. Tenía una profesora, yo le ponía muchos elementos. Me decía, quita, ¿ves quitando, Raúl? Sintetiza. Que quede la esencia del proyecto, que quede la esencia. Y ya está. Y con esos pocos elementos, una muy buena tipografía elegida o un par,
o rompemos la máxima, vamos a cinco tipos, también puede ser, pero con pocos elementos bien elegidos y una buena intención, ya tenemos un diseño perfecto. Muy, me encanta el símil que has hecho, totalmente de acuerdo. Bueno, sí. En su pero es verdad, es que la cocina se puede aplicar a muchas cosas, incluso la pintura. Llegamos, es que es igual, cuando me paso mucho de pintura, digo, uy, ya se me ha ido, ya se me está yendo, ¿no? O el punto medio, y es en todo. Y es, nos hacen ser las polaridades, ¿no? O eres bueno o eres malo, o eres guapo o eres feo, o eres blanco o eres negro, ¿no? Pero al final eso es, o eres de este partido o eres del otro partido, ¿no? ¿Por qué tengo que ser el de este y del otro? ¿Por qué no puedes buscar este equilibrio en todo? Es cuando se encuentra lo mejor. Totalmente. Nos hacen de polos a polos, ¿no? Ya está, que... Bueno, gracias. A ver, ahí... Sí, ahí nos están viendo gente, aún están aguantando. Estáis aguantando, ¿eh? Sí. Sí, sí, brutal. Oh, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado un montón, lo he pasado muy bien. Sí, muy sí. Guay. Yo también me he quedado... Me ha estimulado mucho la clase. Muchas gracias, Alex. No te había visto en acción... más o menos te digo que me esperaba, o sea, ya tenía grandes expectativas contigo y efectivamente como que no me he equivocado para nada. Gracias, Javier. He aprendido y más inspirado, ¿sabes qué te quiero decir? No me podría llevar más. Me alegro. Sí. Por último, también deciros esa recomendación del libro, ¿no? Que nos ha pasado Alex. Os lo pongo en pantalla y os lo comparto por ahí por el chat, ¿no? Para seguir profundizando. No sé si queréis comentar algo o algo sí. Sobre este libro, sobre The Politics of Design. Sí, es un libro que, digamos, venía un poco a hacer referencia a la primera clase, que hablábamos más de todo el tema de conceptos, ¿no? De cómo cualquier formalización, que antes hablaba Javier del tema del color, ¿no? Cualquier formalización. Tiene unas ideas y transmite unas ideas, ¿no? Y con eso haces una lección, ¿no? Este es un libro de este chico holandés, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, pues da igual el nombre. Es lo que hace un poco es un poco explicar que cualquier elección en diseño tiene unas consecuencias, ¿no? A nivel de temas de países, temas de iconografía, temas de lenguas, el tema de colores, ¿no? Un poco de los mapas, ¿no? Y más que nada me gusta porque es un libro muy, muy interesante que con capítulos muy, muy sintéticos explica muy bien que cualquier elección formal tiene unas consecuencias, ¿no? Sobre todo a nivel político, ¿no? Pero eso se puede aplicar a cualquier tipo de ramo, de un poco de cómo la comunicación, cómo la parte visual... tiene unas ideas detrás y que permiten llegar a un puerto al otro, ¿no? Y cómo al final Occidente pues ha ido utilizando el diseño para crear diferentes realidades, muchas veces que no son muy, digamos, éticamente correctas, ¿no? El libro es exquisito, aparte está diseñado, es que yo creo que cualquier persona que tenga, es en inglés, cualquier tenga unas pequeñas ganas de entender de diseño, es que puede ser alguien que no estudie esto, pero que es el típico libro que se lo puede leer todo el mundo de lo bien que está escrito, ¿sabes? Esos libros que no hace falta entrar en formalismos manieristas, sino que va justo la frase exacta, resumida, para que tú lo entiendas. Es que este es un crack, o sea... Este sí que pedagógicamente, si lo leéis, ya veréis que pedagógicamente es un libro estupendo, o sea... He visto que tiene como una pequeña, una versión simplificada en la web, ¿no? Que puedes empezar a ver el libro, ¿no? Creo. No lo sé. Ahora ha sacado otro que se llama Caps Lock, que habla del capitalismo y el diseño gráfico, que también es súper interesante, pero este aún no me lo he leído. El principio es increíble, que empieza diciendo este libro está diseñado por una persona de tanto, no sé qué, blanca, qué tal, que, o sea, es como que ya te pone en contexto, es decir, te dice, es que no soy alguien, digamos, sin contexto, ¿no? Soy este tipo de persona que ha estudiado, que ha tenido acceso a educación, que ha tenido acceso a internet, que tiene no sé qué, como el 0,0% de la humanidad, ¿no? O sea, de repente la primera página te mete un puñetazo y te deja en el suelo. Decir, vale, o sea, tú que estás leyendo,
eres un porcentaje muy poquito de la humanidad. O sea, es como que de repente te das cuenta de que, bueno, de que las cosas tienen un significado y que, bueno, que tienen un, a nivel político sobre todo, pues bueno, pues unas repercusiones. No, es muy interesante el libro. Pues muchísimas gracias a todos, a los tres, a Leix por esta maravillosa masterclass, a Javier y a Raúl también por estas reflexiones, por esta conversación, ese diálogo sobre diseño en general, ¿no? De referencias también, vuestros primeros proyectos, esas experiencias personales, por todas las recomendaciones que han ido saliendo. Yo también vuelvo a rescatar este modos de ver de John Berger, que me ha encantado, Aleix, que lo nombras, porque es un libro que a mí me gusta mucho y, bueno, me gustaba mucho el episodio, ¿no? El programa televisivo, ¿no? En la BBC, y también me compré el libro y la verdad es que es un libro para revisitar también y tenerlo. Complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Ese sí que es complicado, ese va a leerlo. Yo a veces hay capítulos que los he leído 10 veces y ahí ahora apuntando porque no entendía nada. Digo, hostia. Porque hay muchísimas referencias, pero bueno, ahí está, ¿no? Esas referencias para poder empaparte. Al fin, yo me quedo con eso de lo que has dicho, ¿no? Has dicho muchas cosas, pero me ha parecido muy, muy potente. Y gracias pues a Alicia, a Tomás, a Adrián, a todas las personas que habéis estado y que habéis estado tanto participando por el chat como no, simplemente escuchando. Gracias por pasar esta tarde con nosotros. Al final llevamos 2 horas y media aquí juntos, así que nada, todo un logro y por supuesto pues unos campeones los que estáis todavía aquí, eso quiere decir que os ha interesado y que de alguna manera os ha interpelado y os ha llegado, así que lo dicho, muchísimas gracias y esperamos veros pronto.